Buenas tardes, buenas noches, buenos días o buenas lo que sea. Bienvenidos al segundo episodio de DuoCraft. ¡Vamos! ¡Ho, ho, ho! ¡Episodio navideño! ¡Vamos! Por cierto, ¿has visto que aparte de tener la skin yo navideña, también la tiene Grogu? Bueno. Mira que ¡qué tío! Vestido para la ocasión. ¿Cómo cuida los detalles? Así. Todo al detalle. Bueno, ¿y qué vamos hoy? Y en el día, eso te iba a decir. Hoy que vamos a buscar nuestra casita, ¿no? Ojito, ¿eh? Sí, porque sitio... la verdad que el otro día nos queríamos que haberla buscado y nos acabamos colando en esa cueva de ahí atrás. Y bueno, hubo un poco de ragueo, la verdad. Tengo que decir que morí bastantes veces, pero hoy va a ser un día diferente. Hoy lo presiento. Te siento en el aire, un aire un poco más navideño, un aire más de que las cosas van a salir hoy bien. Lo siento, Jesús. Un sitio donde acampar, ¿no? Exacto, básicamente. Vale, pues yo me equipo ya. En la que tenemos en nuestra mano tenemos que encontrar una casa también para el ajolote. Hombre, claro, hay que hacerle su pedazo de acuario, guapo. Yo estaba viendo ya ideas, ¿eh? Sí. Hostia, de hecho, incluso encontramos la pizarra profunda, rocosa, para tenerle, para poder hacer detallitos en la casa, en verdad, ¿eh? Y bloquecitos de amatista. Sí. Bueno, como suena, ¿eh? Vale, a ver. Voy a tirar justo un tablón de abeto que tengo aquí, random. Y voy a tirar también... El girasol no sirve para nada, ¿no? El girasol no sirve absolutamente para nada, Gise. Siento comunicártelo. Prefiero la pluma esta. Vale, pues... ¿Organizamos inventario y vamos o qué? Sí, vamos a... De hecho, hostia, ¿sabes qué necesitaríamos? Claro, pero eso es imposible todavía. ¿Lo qué? Necesitaríamos... Oh, me acaba de hacer polvo. Una... No como chisel. Yes, you can. Sí, me gustaría tener un cofre, que esto es imposible, pero imagínate un cofre de estos que son del End, que te puede llevar... Todo un churker, ¿no? Uf. No, pero ese que te lo puedes meter en el inventario, ¿sabes? Ese es el cofre. Churker. Pues eso. A ver, yo creo que lo suyo sería decir, vale, ¿quién lleva esto? ¿Quién lleva lo otro? Para intentar organizarnos un poquillo bien las cosas, ¿no? Vale. Por ejemplo, esto que tengo yo en la mano son bloques de carbón. Pues yo puedo llevar carbón, vale. Yo tengo basalto liso y pizarra profunda rocosa. Mira, yo tengo bloques de redstone. Yo tengo un stack de esto. ¿Eso qué es? Te doy redstone. Vale. Dame si quieres todo el hierro que tenga. Vale, te doy todo el hierro que tengo. ¿Me estás atracando? Sí. sin que te des cuenta. Reír, pero no tengo iron de golpe. ¿No tienes? ¿No tienes iron? A lo mejor te lo di todo ya. Ah, pues puede ser. Yo tengo 54. Ah, vale, no, tengo hierro en bruto. Y bloque de hierro en bruto. Tengo 6 de hierro en bruto. Te los tiro. Vale. Y hierro en bruto tal cual, también te lo tiro. 3 días después. Vale, te sigo. ¿Verdad? Sí, no sé para dónde buscar, en verdad, pero porque como no sé de dónde venimos realmente el otro día. Vamos a ir por aquí a ver qué te encontramos. Aquí hay un burrito. Burros, ¿eh? Sí. Un burrito sabané. Porque estamos en Navidad, Giselle. Claro. Al camino de Belén. Se está quemando el bosque ahí, ¿eh? Vaya. Pues eso no es conveniente para los FPS, ¿eh? ¿No? ¿Water drop? ¡Wow! Yo también quiero hacer un water drop. Buah. Yo estoy ya desde el water drop del otro día. Bueno. Ojito, otra cueva. Es que de verdad, no se puede así, ¿eh? Te llevas cerrando las cuevas. Bueno, de una manera espectacular. Me la pegué. Voy a intentar... Pues... Es que aquí hay bastante lava, ¿eh? Voy a tirar esta mierda y me quedo con el cerdito. Vale. ¿Cómo se está quemando todo, tío? Es imposible, esto es imposible. Vámonos de aquí. Ya cayó un rayo o algo. Hostia, este agujero. Es que de verdad, hay agujeros en verdad por el mapa. Cuidado, que de hecho te coges aquí, te caes y te matas. Últimamente es peligroso ir un poco rápido por el Minecraft, ¿eh? Sí. Ah, con razón se está quemando, si es que hay aquí un de esto de lava. Sí, pero... No, me quemo. ¿Cómo? Vale, no le vayas a echar agua, porque aquí esto lo podemos usar para hacernos el portalito al Nether, perdón. Es verdad, true. Venga, va.
Yo sé hacer portales sin tener pico de... ¿Te vas a marcar el de esto? ¿El qué? Ah, es verdad, cierto, cierto, lo tengo que apuntar. Las coordenadas. Ahí te he visto, te he visto fino, True. Está fino el pana. A ver. Duo Craft. Vale, a ver. Vamos a... ¡Eh! ¡Una vaca y su hija! Bueno, he hecho una familia de vacas, creo que he encontrado. Una vaca y su hija. No tenemos casa todavía, a tomar por culo. Vale. ¡Oh, Dios! La hija está en plan... ¿Hola? La hija se ha quedado traumada. Obviamente, para acabar con su trauma, que no sufra la pobre. Sí, porque luego... Claro, es que después de pobrecita, ¿cómo va a sobrevivir? Bueno, este de loco, vida, Lo siento. Lo siento, bro. Ahí está. Esto de hacer STP es increíble. Sí, sí, la verdad que es otra cosa, otro rollo. De hecho, ya... en Aristocrat no lo teníamos puesto, ¿verdad? Aquí hay un zorrito. ¿Un zorrito? Hostia, ¿eso puede amaestrar? Sí, con bayas dulces. Pero bueno, es complicado, ¿eh? No tenemos. No. Vaya. Vaya, hombre, vaya. Vale, vamos por aquí. Joder, nos hemos metido por el peor sitio, ¿eh? Un bosque donde no sea una mierda. Sí, estos bosques son horrorosos, ¿eh? Vale, hay una montañita, pero no me... De hecho, por la derecha hay bioma de champiñón. Mmm. Delicious. Aquí está el mar. Uf, es que esa caña de azúcar no sirve. ¿Por qué me voy a pillarla? ¿Qué? Que me estaba hundiendo como en plan, como si pesase un montón. Yo que digo, ya está, me he muerto aquí. Vale, coge la caña de azúcar, me sirve. ¿Qué tiro, tío? ¿Qué tiro? Ya tiré esta armadura del caballo. Sí, es que yo también estoy en plan, ya no sé qué hacer con todo, ¿eh? En plan, tengo tantas cosas. Es que las armaduras de caballo son inservibles, Gisel. La verdad, las tiro a los dos. ¿Las has tirado? Sí. Yo tengo una. Un conejo. El conejo de la lona. Por culo, conejo. Ten cuidado con esto que pinchan, ¿eh? ¿Esto pincha? ¡Ah! Vale, sí, pincha. Este. ¿Eso es para dulces? Estas son. Vale, yo tengo ya unas pocas. Estas dan comida, pero dan poquísima. Vale, ¿qué tiro? El trigo. Ah. Vale, voy a intentar. Si veo otro zorro, lo hago a capturar. ¿Cuál Pokémon? ¿Quieres un lobo, Gisel? Yo me lo tumbo. No, que si lo quieres. Sí, lo quiero. Venga, aquí hay uno. Cógete un hueso. Por lo que veo, se me está comiendo ovejas. Sí, el tío se está poniendo pujo, ¿eh? ¿Dónde cojo un hueso? No tengo hueso. ¿Te he dado? Ah, no, lo tengo yo, toma. Ah. Vale, voy a capturar un hueso. Toma, te doy a cambio yo carne de zombie, por si en algún momento te necesitas. Vale, bueno, no tengo espacio, pero vaya, gracias. Gracias por la intención. De nada. Aquí está. Vale, se viene, ¿eh? Se va, ¿eh? No quiere nada contigo. Está por aquí. ¿Dónde está? Momento amastreamiento de lobo. Ven aquí. ¡Ey! ¡Ey! ¡Hola! ¡Buenas! Dale quieto. Dale clic derecho. A ver, ven. Vas a ser mi hijo. ¡Wow! ¡La primera! ¡Es mi hijo! ¡Vamos! ¡Qué bonito! Estabais destinados. Sígueme. ¿Me sigue? No, ahora sí está así. O sea, yo creo que ahora me sigue. Y si yo quiero que se siente, le digo... ¿Le das clic derecho otra vez? ¡Siéntate! Bueno, güey. Pues ya estaría. Tengo hijo. Vale, bueno, aquí. Hijo, aparta. ¿Cómo lo llamamos? Que aquí hay otro. Este es mío. ¿Cómo lo llamo? ¿Quiere los huesos? Tengo. ¡Buah, la primera! Bueno. Pero bueno, ¿esto qué es? Los amaestradores de perros. Bueno, nada, bueno. Tremendo. Madre mía, estamos literalmente en la punta del mapa, ¿eh? Sí, hay un montón de carne. Se han estado comiendo aquí un montón de ovejas, ¿eh? Es increíble, es que la manada esta... Mira, aquí hay gente... Aquí hay cosas de zombies ahogados, ¿eh? Voy a verlo. ¿Cómo? Ven, lobito. Quédate aquí. No, por culo esto y me cojo perfil la carne. No me quiero morir. Los zorros se les puede atar con un lazo. Y con la valla también te persiguen los zorros.
No, 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 no. ¿Cuál es el mystery lobo? Vale, ¿cómo lo llamo? ¿Qué nombre le puedo poner? Si tú fueras un lobo, ¿cómo te llamarías? Tengo la comida toda descongelada, o sea, congelada, en plan fría. Tenía que calentarla. Si fueras un lobo, ¿cómo te llamarías? La pregunta Exacto. del millón. Hostia, esto es el nuevo bioma, ¿no? Esto que es como un bosque marroncito. Espera, espera, que tengo aquí un... Que tengo aquí un tesoro. Uy, eso también me gusta, ¿eh? Nada, tesoro F. Suelta la espada de piedra. Sí, me lo hace. Vale, esto me gusta. No tengo el pico lo tengo aquí. Vale. ¿Para dónde te has ido, tío? Haz TP. Ojo, también es verdad. Espero que luego me siga, ¿eh? ¿Sabes que hay un... Mira, está este bioma de nuevo, ¿verdad? No, pero este en verdad tampoco sirve para mucho. No, pero ¿sabes que hay un montón de nuevos biomas realmente? A ver, nuevos biomas... Sí, sí, o sea, el otro día, o sea, yo estaba viendo, ¿sabes qué es Elitecraft? Sí. Lo estaba viendo y estaba viendo a Alex el Capo, que hizo un... Buscando como... Toma, píllate eso, que veo que te está... ¿Cómo se llama esto? Desafíos del juego, en plan, logros. Y un logro era conseguir todos los nuevos biomas. Y había como 47 biomas ahora mismo en Minecraft por ahí. La verga. Sí, sí, hay un montón de biomas diferentes. O sea, imagínate. ¿Cuándo vamos, Giselle? Vamos por rectos, por aquí, a ver qué encontramos. Porque como la punta del mapa está por ahí, yo iría por aquí de camino para meternos para el dentro. Siempre les decía Firulais. Ojo, el lobo Firulais. Hostia, este bioma también es nuevo, ¿eh? Mira estos árboles. ¿Dónde está, tío? Te pierdo cada 2x3, ¿eh? Jesús, usa el sentido arácnido. Uf, cuidado. Vale, a ver mis lobos. Ahí está. ¿Cuántos lobos tienes? Silobón, Firulais. Tengo solamente de momento uno, pero dentro de poco tendré más. Mira estos árboles. Mira, Rex. Pero esto es los brotes de estos árboles. Cuatro. Cuatro brotes juntos y hacen un árbol de esto enorme. ¿Sí? Sí, y hacen crecer este tipo de tierra. La tierra esta que tú decías que era nueva. El micelo, creo que se llama eso. ¿Mimimos, no? Mimiendo. Vale. Mimiendo. Leo. Vale, vamos a dormir. Saltando esta noche al dormir. En serio, no jodas. A mí, oye, la música hoy sí que está on fire en el juego. Pues a mí no me ha saltado, tío. A mí en un segundo se me ha quedado en silencio, juego. O sea, está todo el rato con música. Pues ya la tengo. Estaba hoy alucinante. Yo la tengo al 20% y no tengo música. A mí está que no se me quita hoy. Está todo el rato sonando el Minecraft. Está inspirado. Sí, sí. Está el tío de año nuevo, ¿eh? Sí, sí. Yo estoy cogiendo todo esto porque me gusta como día para la casa, ¿verdad? Sí, está guapo, ¿eh? ¿Y por qué están como de esa manera posicionados? Como todo el rato son como cuadrados. No sé. ¿Vale? Ah, toma por culo. Escúchame. Mi pregunta es, ¿en este mapa hay aldea, tío? Es una cueva bajo agua. Pues no lo sé, supongo que sí. Guapo, ¿no? Encontrar no hemos encontrado ninguna, pero yo diría que debería haber, ¿no? Hombre, espero, ¿no? Sí. Toma, tío, te lo picoteo todo. Por ahí detrás tiene también, ¿eh? Ay, Minecraft. Mi juego más jugado en el 2020, ¿eh? Como el de esto, ¿no? Minecraft, mi serie favorita. Sí. Y me tienes que haber visto, bien pegado puñetazos al aire. Como si fuera lo de vikingos. Te has dejado por ahí detrás, ¿eh? Sí, es que no tengo espacio para nada. ¿Tú qué tirarías? ¿Qué tiene? Toma, coge esto, que me sobra. ¿Y si las quieres para las flechas? ¿Pluma? Son para hacer flechas y eso. Eso no merece la pena, Giselle. Ya. ¿Tienes comida? Tengo comida. Vale. Pero en plan hecha y todo el rollo, que me dé comida bastante. Que sí, toma. Pues yo te voy a cambiar los huesos que tenías antes. Ahí está. Te he dado dos porque es que no tengo más. O sea, me he quedado con dos yo. Me sirve, justo me... ¡Uy! ¡Joder con la antorchita! Vamos para allá. Venga.
Sin rumbo. Aquí hay lava otra vez. Corre, 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 que no se propague. Ten cuidado con los lobos, que los lobos son unos suicidas. A ver, cuidado con los lobos que no se quedan aquí. Vale, esto es bioma champiñón. Uy, casi, Este bosque está bastante guapo, la verdad. Sí. ¿Nos encontraremos con la mansión? Hostia, es verdad, las mansiones. Vale, aquí no me gusta, que se vienen los champiñones, eso no me gusta, el sitio de los champiñones no me gusta. Me recuerda a Minecraft, a Mario Kart, a Mario Kart por la cara, ¿sabes? A Mario Bros. A Mario Kart, Vale, joder, nos hemos metido de pleno en un bioma de champiñones, me cago en todo. A ver, voy a mirar por las alturas, como Miles, como buen Spider-Man. Me sirve. Vale, nada, nada, no hay nada, ¿No? Absolutamente nada, creo que le estamos dando la vuelta al mapa. Es que es muy... Acabo de encontrar un zombie sumergido de estos. ¿Un agua? Sí. Es que está aquí. Está aquí al lado el agua. Sí, pero está como en plan en la superficie. Un poco raro. Sí, sí. Bueno, el tío ha tenido ganas de salir. ¿Has visto nunca? Acabo de encontrar una cosa interesante. Hazte TP. Me hago TP. Ay, espera. Esto lo tengo que pillar más rápido, el TP. ¡Ah, me quemo! Vale. Uy. ¿Esto qué es? ¡Mapa del tesoro enterrado! Dale, dale, dale. Cógelo, cógelo. Vale, toma. Las vallas. Te las tiro porque no me caben. Trigo, mucho trigo, mucho trigo. ¿Cómo se hacía para cogerlo todo? Lo del trigo, del inventario. Doble clic, shift. Doble clic, shift. No. Sí, bueno, lo dejas y le das shift. Shift y click. ¿Y por qué no me va? ¿What? Giselle, que te muere. ¡Que me muere de verdad! ¡Cuidado! Se va a cerrar el juego y todo. He hecho un comando en el teclado y se va a cerrar el juego. Casi me mato. Casi me mato. ¡Hostia puta! Esta cosa solo me puede pasar a mí, la verdad. ¡Hostia, tío! ¡Que no lo he enchufado! Vale. Es increíble, Vale, me cago por un segundo, Vale, vale, mapa del tesoro, a ver, lo cojo. Dale, bueno, si me lo quieres de a mí. Vale. A ver, ¿qué hace? ¿Sabes leer el mapa? No, ¿no? Ah, sí. Oh, justo esto es un mapa, me sigue lo que yo quería. Es mi regalo de fin de año. Toma, para ti. Bueno, si veo que me pierdo, te aviso. A ver, mira, te digo, para leer un mapa de Minecraft. Sí. La parte de arriba es el norte, obviamente. Norte, sur, este, oeste. Exactamente igual que los puntos cardinales. Sí. Y si te vas al F3, que te salen todas las coordenadas y todas esas cosas. Sí. Donde tres líneas más para abajo de las coordenadas te pone facing. Facing west. Pues tienes que ir para donde esté la... Sabiendo que el norte es la parte de arriba del mapa, pues ya te va guiando. Sabiendo que el norte es la parte de arriba del mapa. Oye, ¿esto qué es? ¿Esto azul? Eso era... Sí, pero con dos no hacemos nada. Eso se hace en linternas del mar, que están guapísimas. Pero con dos no se hace nada. Pero vamos a pillarlo por si acaso, ¿no? No, merece la pena, en mi caso. te sigo, mi capitán. Así, así. Me puedes llamar... Jack Sparrow. ¡No! Es que iba mirando para abajo nada más. Toma, te pongo agüita, anda, sube. ¡Qué asco de nueva actualización! Dios, chaval, es que te he visto caer, digo, nada, va para abajo, se muere. Y no paraba de caer, tío, qué barbaridad. Hostia, ten cuidado, es que vas mirando para abajo, es que eres un loco. Vale, lo tengo, creo. Vale, es que, claro, es que, no sé, vale, a ver, en verdad, es por donde hemos venido rodeando otra vez la isla, pero para esta parte. O sea, lo voy a hacer incluso sin el F3, sin las coordenadas, ya verás, vas a flipar. Dale.
Mira, a ver, realmente, realmente sabiendo que ahora mismo vamos facing north, o sea, que ahora mismo vamos para el norte, Soy lequetonelo, Vamos para el norte, mamá huevo. Se pone a llover, bueno. Vaya búsqueda del tesoro, Bueno, esta es la aventura jamás contada. Estoy viendo, estamos siendo perfectos. Vale, lo vamos a encontrar, El mejor pirata. ¿Dónde se ha ido? Tal vez esta serie de Duoka se debería llamar Piratas. ¿Piratas? Mira, aquí hay. Aquí hay playa, Vaya, vaya. A ver. Tengo ya preparada la pala, Sí, no, sí, estamos ya. Estamos llegando. Me tiro un poquito, aunque tengo muy poca vida, debería haberme tirado. Vale, escucha. Estamos ya, Lo tenemos el de esto. ¡Tortuga Giselle! ¡Tortuga! Ninja. ¿Dónde? Aquí. ¿Justo ahí? Sí, o sea. En verdad es. Aquí. Justo donde estoy yo ahora. Vale, pues sube. Sí, vamos a dejar los lobos. Vamos a dejar los lobos aquí. Es verdad. Buena pregunta. O sea, buena idea. Es que se me han muerto mucho. A ver, ven aquí. ¿Y mi lobo? Está aquí. ¿Qué? Sumergido. Imagina caminar sobre la frente. Había un truco, tío. Lo que pasa es que no me acuerdo. Un life hack. Yo si me pones una mesa de crafteo, me gasteo comida. Porque me voy a morir. Voy. Y un hornito también me tiraría increíble. Para toda la carne que tengo. Vale, pues espérate. Esto por aquí. Toma, te tiro la mesa y te pongo los hornos. Vale. Toma. Ahí tiene horno. La mesa. Pum. Vale, y me crafteo un rico pan. A la que me imagino. Por aquí. Esto por acá. Ahí tiene. Y ahora. Carboncito. La carnecita. Aquí la carne. Y en la otra también. Vale. Cuidado. ¡Pum! ¡Pam! Y comemos. Ojo, no sales jugando con el Rubius, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? ¡Pam! Que eso lo dice el Rubius. Bueno, los derechos no son suyos. Esto por aquí. Vale, a ver. ¿Cómo era el hack, tío? Creo que era. Había que ponerse 999 o algo de eso. 9. Vale, en teoría es justo aquí abajo, Aquí, mira, lo tengo. Tengo el bloque. ¿Cómo lo sabes? Porque veo mucho TikTok, bro. Mucho TikTok. Creo que es este. Bueno, lo que hay, Giselle. Te lo dejo a tienda. Lo estoy viendo. Bueno, yo sí tengo espacio, voy a intentarlo. Yo tengo esmeraldas, Vale. 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 Poción de apnea. Sube, que te ahoga. Que nos ahogamos, Giselle, Coge aire. Coge aire, muchacho. Vale, vamos otra vez. Segunda tanda. Ahora no me puedo ahogar, Hay que tener mucho cuidado. Vale. No tengo espacio. Bacalao cocinado. Me llevo yo la poción. ¿Tienes 22 hilos? Vale. Vale. ¿Lo has tirado? ¡Ay! ¡Subo! ¡Que me muero! ¡Y los dos para arriba! Escúchame, vamos a dormir que se nos lía. Vamos a dormir. Vale, la cama la tengo aquí, sí. Mimiendo. Bueno, bajo la lluvia, como dos aventureros. Nah. Esto es de loco. Vale. ¡Oh, mi cama! Toma. Ahí te la dejo. ¡Hostia! Ha tirado y justo has dado la vuelta y ha salido del agua a la cama volando. Es que es increíble. Lo tenemos todo planeado. ¿Esto qué es? Poción apnea, ¿qué es eso? Ah, ¿que lo he tirado yo o qué? No, ¿la has pillado tú? Tengo una que he cogido del cofre. Vale. ¿Sabes lo que es la apnea? No. ¿Te permite respirar debajo del agua? ¡Oh! Ojito, pero mejor no la utilizo ahora, ¿no? No, ahora no merece la pena. El mapa ya. No vale la pena, ya. Hostia. No, esto no. Porque has puesto madera de hacerse. No. A ver, con la madera se hace carbón. ¿Ah, sí? Sí. Pero vamos, que no merece la pena, vaya. Primera noticia, Vale. Cocinando madera se hace carbón vegetal. He dejado ahí 64 de bloque.
por si los quiere. Vale, voy para allá. Corazón del mar, ¿qué es esto? Eso, cógelo, porque me gusta cómo suena. Te permite hacer un cacharro que te aguanta la respiración bastante. ¡Que se ahoga! ¡Que se muere! ¡Puta! ¡Me muero! ¡Jesús! Pon la cama, ya. Pon la cama ya y marca punto de spawn. Sí. Este hombre va al límite siempre, ¿eh? Qué barbaridad. Vale. Ah, ¿tú tienes otra poción de apnea? ¿Tienes dos? O sea, ¿tienes una? Tengo una, sí. ¿Medio corazón te has quedado? Me he quedado medio corazón, sí. Yo tengo otra. Me cagan todo, ¿eh? Y yo, hoy tengo yo los viewers bajos, ¿eh? Esta gente son unas ratas hoy. Nada. Aquí, yo, pero no mires eso, nunca mires los números. Ya, no, hombre, pero lo tengo al lado y... Pero vamos, que me lo estoy pasando de puta madre. Yo lo tengo siempre desactivado, yo nunca veo lo que tengo. O sea, yo veo a la gente por el chat obviamente, pero nunca veo los números. Eso no hay que mirarlo. Ya. Porque pero, entonces cuando... o sea, si tú miras los números... siempre habrá días que menos y días que más. Pues el día que menos, pues te rayas y como que condicionas tu contenido a estar triste, por así decirlo, ¿sabes? Como que te sientes un poco raro, un poco mal. Nah, yo sé que mi contenido es de calidad, yo no... Por eso. que el día que eso nunca se mira. Ojo, aquí hay bastantes tortugas, ¿eh? Esta gente tenemos que cuidarlas, tío, que con las tortugas se hacen también cosas graciosas. Pues sí, la verdad. ¿Por qué estás haciendo en los dos? Espérate. Estoy haciendo... Hierro, sí, para tenerla. Pero estamos haciendo los dos. Sí, espérate. Claro. Tengo otro. Ahí está. Quita este perro de aquí. ¡Eh! Ahora es el mío, seguro. A ver. No, pero es tuyo. Mi cama me gustaría, la verdad. Es que ya estaba aprovechando, digo, bueno, de momento aprovecho, pongo el hierro. Hace un poquito. Me sirve. De hecho, no sé por qué quita la cama, ¿verdad? Ahí está. Vale, comida. Tengo aquí lingotes que me los puedo poner. Puedo cocinar el pollo. Vale, voy cogiendo los lingotes. Bueno, si quieres, yo tengo los bloques de hierro. Yo era el errante. Toma, una papa. No la tires, ¿eh? Esa papa no. Esa papa no te la vayas a comer. ¿Qué hace esa papa? ¿Es mágica? No, pero nos va a permitir cultivarla. Ah, vale. Que nos la soltó un zombie. O sea, esa patata la puedo cuidar como si fuera un ojelote. Sí. ¿Cómo dame... se llama? Ajolote. Siempre digo ojolote o cosas raras. Dame el hierro y le voy haciendo que tengo siete bloques ya. Vale. Toma, te voy a dar... También, para que te lo guardes tú ahí en tus cosas, esto, para la construcción de la casa. Y ahora también los 20 de iron. Porque es que no tengo espacio para nada. No, yo lo he partido para la mitad, en plan, he puesto 20. Vale. El pollo este está hecho ya. Sí, voy. Porque aún no os... Ah, claro, pero tengo que comer un poco más. Vale. Ahí está. Vale, ¿el pollo dónde está? Aquí, en ese, quítalo. En el del lado, ahí está, vale. La montura ya tirará la mierda, toma por culo. Ya la fabricaremos nosotros. Sí, bueno, a ver. ¿La montura? La montura no se puede fabricar, pero bueno, no pasa nada, Giselle. Pues no, la tiro, tírala. El trigo, toma trigo, por si quieres. Pero vaya, que tírala, porque la montura no sirve para gran cosa, ¿eh? Bueno, pero me hace ilusión estéticamente tener a mi caballo increíble cuando lo tengamos. Mi caballo increíble. Vale, pues si quieres, este horno lo he colocado para nada, ¿no? No, en plan, ¿tienes carbono para poner en este? Sí, claro. Pues voy a poner aquí, que de hecho hay más carne por hacer. Si es que, bueno, tengo aquí la carnicería de Duca. Ahí tiene. Oye, ¿por qué tenemos una tortuga dentro de una barca? No llega hasta dentro del todo, pero bueno, no pasa nada. Está la muchacha ahí arriba, está feliz. ¿Se puede meter dentro de la barca? Yo creí que las tortugas se podían, pero no, por lo visto no se pueden. No se pueden, ¿no?
Vaya. Increíble, increíble el agüita con estas texturas, ¿eh? Sí, se puede, se puede. Textos. Mírala, mírala. Se puede. Oh, a ver. ¡Ojo! Bueno, que la matas. Tiri, tiri. Vale, a ver. Capturo. Capturo tortuga, ya tengo título. Vale, y esto, carne. Que esto sea por esto. Vale. Pues en teoría. Vale. Yo estoy cogiendo todo el iron que está saliendo, ¿eh? Vale, pues cuando termine de. O sea, cuando termine todo, me lo da y lo guardo yo. Vale. Voy a pillar las coordenadas porque con las tortugas se pueden se puede hacer que cochen las tortugas. ¿Qué sé qué? Que cochen. Sí, que cochen entre ellas. Ah, vale, vale, vale. Y se ponen huevos y los huevos, los zombies están obsesionadísimos con aplastar los huevos de las tortugas. Entonces se pueden hacer unas granjas, sí, se pueden hacer unas granjas muy eficientes con esos huevos. ¿Y tú qué quieres hacer luego de la tortuga a los zombies? No sé, no sé. La verdad es que no sé qué. Qué cosa tienen, pero. Los zombies están locos perdidos. Yo creo que el mob más tonto de Minecraft es un zombie, así que imagínate. True. Me he ido un poquito a buscar una casa, ¿vale? De mientras. Vale. Para que no estemos allá ahora así. Aquí tienes tu. Hacer eso. Aquí tienes tu cama, ¿eh? Es verdad, me cago en la puta. Voy para allá. ¿A TTP? O bueno. También. A ver, espérate, espérate. Espera, 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 espera. No te lo hagas. Te hago yo. Que creo que si pones traer. ¡Oh! ¡Vamos! Vale, vale. Pues me llevo esto. Y dame, te tiro la patata. Dame el hierro, que ya está. Es que ya he terminado esto. Oh, mira, te tiro todo el hierro, toma por culo. Toma, están aquí, los 48. Los tienes justo aquí, ¿eh? Vale. ¿Los ves? Los tengo. Que es todo lo que tenemos de iron. Nada, nada, lo tengo, lo tengo. Tranquilo. Y esto por esto y esto por ahí. Bueno, increíble. Ahora sí que podemos ir a buscar la casa. Vale, 17 bloques de hierro tenemos, ¿eh? Perfecto. ¡Eh, otro zorro! ¡Ay, tengo vallas! No, las tengo yo. Las he tirado. Las tengo yo. Me las diste a mí. Dame vallas. Voy, voy. Que me llevo también un zorro. Oye, el zorro, luego sacamos los zorros. Pero... no sé yo, ¿eh? Si lo tengo maestrado, a lo mejor no, ¿no? Es que vale. Yo creo que los zorros no se pueden amaestrar, ¿eh? Toma, toma, toma. Más, más. Por si acaso. ¿Para que se las vayas entonces? Para que cochen también. ¡Joder! Minecraft es así, tío. Y ten cuidado que salen corriendo los zorros, ¿eh? ¿Dónde están los zorros, en verdad? Ahí está. ¿Y cómo lo pillo? En plan, es muy difícil pillarlos, ¿no? Sí, creo que sí. Vale, a ver. ¡Quieto! Poco a poco, joder. Claro, es que a lo mejor también llevo el lobo al lado y a lo mejor pues se acaba el doble. Zorrito, ven aquí. Va, en búsqueda del zorro perdido. Hacemos las 3.14, Gisel. Aquí hay otro ahí. No, no. Se acaba por ahí, se acaba por ahí. Ah, que está por allí. Yo intentando acotarle el terreno. ¡Zorro! ¡Quiéreme! ¡Oh! También se hacen granjas de zorros, ¿eh? Joder, que vamos a tirarte que estornudo un montón de los streams. ¿Qué? Que también se hacen granjas con los zorros. Atrás por culo el zorro. ¿Dónde está? O sea, yo por ahí, yo que sé, lo he perdido. Lo he escuchado. Este árbol, me gusta también este árbol, ¿eh? Aquí, 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 lo tengo, lo tengo, lo tengo. Corre mucho, no es imposible pillarlo. Sí, sí, no, no, está en el agua, está en el agua. Hostia. Nada, nada, pero no hace nada. Ah, es verdad, los zorros te roban cosas. Cierto, cierto, vete de su lado. Ah, encima te roban cosas. Sí, 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 es verdad, no me acordaba. Vaya. Vale, a ver. Peo, peo, peo. Se está haciendo de noche, ¿eh? Sí, ¿dónde estás? Joder, yo me estoy yendo a tomar por... Bueno, en verdad no debería estar yendo por aquí, porque estoy viendo donde estamos a principio de todo. Es que estoy viendo el mapa, en verdad. De una manera espectacular. Uy. Vale, voy a coger y voy a ponerme la antorcha, que he perdido la antorcha, muy bien. Toma, toma, toma. Me sirve. ¿Y qué tiros? Vamos a dormir, ¿no? Tantas cosas. Ojo, aquí sí. Hay luz, Mira esto. ¿Dónde hay luz?
En esta cueva, pero misteriosamente, además. Espérate. Tengo miedo. Vale. ¿Estás durmiendo? Sí. ¿Por qué no me deja? Ahora. Aquí. Y los lobos nos protegen, ¿ves? Sí, 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 sí. Dormimos. Duermen. Duérmete. Vale. Pam, pam. Oye, de verdad, hoy está increíble la música de Minecraft. Tío, pues a mí no me salta, ¿eh? Sí, te lo juro que no para, ¿eh? No para todo el rato. Pim, pim, pim. Voy pillando piedrita de esta que a ti te gusta, Gisel, hombre. Me gusta. Ya de la mus. La caja va a venir increíble. La piedra musgosa. Ah, coño, que Banshee baja más rápido. Sí. Era con el control con el que corría más. Con el control corre. ¿Qué es esto? El lobo sacudiéndose. Coño, me he cagado, ¿eh? La animación. Que sale del agua y hace una cosa rara. La animación es tremendo. Mira el zorro de mierda. Vamos. Mira, con un bebecito. Uy. No se puede, ¿eh? Ya vale. le he dado yo ante una valla y no... Han salido corazones, pero lo que hace es... Para aparearse. Pues let's go. ¿Me puedo comer la valla, a ver? Sí. ¿Cuánto da de vida? Nada, nada. Mierda. Da poquísimo. Nada, no me sirve. ¿Es que he hecho? Ah, sí. Vale. Bueno, me lo guardo igualmente, me la guardo las vallas por si acaso. Ah, sí que me encuentro algo más top para plantarlo en casa o algo así, ¿no? Sí. Peo, peo. Aquí hay una montañita que creo que esto es justamente donde está la cueva de cuando hemos empezado el capítulo, ¿eh? Sí, creo que aquí está la lava. Sí, aquí está la lava de antes. No te lo creo. Pues vamos por aquí. Hemos dado toda la vuelta, bro. Literalmente, ¿eh? ¿Dónde está? Vale. Veo tu lobo. Nah, eso es de loco, ¿eh? Ve al lobo. Bueno, bueno. ¿Qué te parece? Literalmente esto es Juego de Tronos ya. ¿Dónde has ido? Ah, mira, te veo ahí nadandito. Sí, estoy intentando buscar, literalmente yendo al lado contrario de donde hemos estado. Es que mi episodio se resume en Busca a Gisel. Sí, la verdad que sí, ¿eh? No sé cuál es que habrá dicho Busca a Gisel, pero se podría poner perfectamente. Es un contador en el episodio después en YouTube. Y las veces que dices, ¿dónde está Gisel? No te veo, ¿dónde está? ¿Para dónde vamos? De loco. A ver. Es que... No sé por qué me da la sensación de que estamos ahora mismo en una especie de mini islita, ¿eh? Sí. O sea, como que cuando empezamos el episodio, o sea, el Duocraft, el primer episodio, como que había mucho más terreno y luego que nos fuimos con la... con la barca, y ya nos perdimos y a tomar por culo. Y hemos aparecido a lo mejor una isla que está más pequeña o algo así. No, pero la isla es la misma, ¿eh? Claro, a lo mejor son islas diferentes, como que hay más, ¿sabes lo que quiero decir? Yo creo que el mapa era una isla en sí, ¿eh? No, coño, era muy grande. Sí, bueno, pero... Lo que pasa es que empezamos en nieve. Sí, sí, sí. Pero estaban los biomas como muy juntos, ¿no? ¿Dónde estás? Otra vez. mira que he encontrado... Esto es lo mismo de antes, ¿verdad? Vamos a encontrar el mismo sitio, creo yo. ¡Ah, pues no! He vuelto a encontrar otra vez un sitio de estos. Toma, ¡calla con reparación! Cógela. ¿La cojo yo? Sí, cógela tú. Está bueno, yo... cogerla o no cogerla. Yo no tengo huecos. Sí, eso es bueno. ¿Ves? Eso es la primarina. Vale. ¿Y ya estaría? Ya estaría. Vale. ¿Qué pasa, Larica? Mira que hay ahí. No creo que... Un aldeano de estos... ¿Lo ves? ¡Ojo, un pillager! Vamos a por él. Vamos, va. ¿Crees que sobreviviremos? Sí, hombre, claro. Vale. Cuidado que mete fuerte, ¿eh? Sí, por eso lo digo. Y como vengan sus amigos... Venga, toma por culo. Bueno, pero sí. De una, ¿eh? Sí, lo he reventado. He llegado y he dicho, pa, a toma por culo. Bueno, es que no te voy a decir, pero soy el elegido. Vaya F, Gisel, ya comprendo por qué no hay gente. ¿Cómo que comprendes por qué no hay gente? Porque lo tengo en Fall Guy en vez de en Minecraft. Ha tenido que llegar a Arica, qué grande. Es que... ¡No! Twitch, no lo que parece. No le castigáis a Jesús. Ha sido un fallito. Qué grande. Menos mal que llega la rica, ¿eh? Si no. A ver. ¡Ah! ¡Ah! Ahí está. Gisel, ¿te lo vuelvo a preguntar o qué? Dale, va. Por la decimosexta vez. ¿Dónde está? ¿Dónde está?
Estoy buscando por aquí me meto literalmente por el bosque de champiñones a buscar... espérate, cuidado. Que a lo mejor por aquí hay un buen bioma. Vale, yo he llegado a bioma de nieve. ¿Cómo? Sí, no. No, 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 mentira. Ah, vale, ¿cómo es posible eso? No, 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 aquí hay un cerdo. Creo que estamos dando vueltas y vueltas y es vueltas, que, Es que me está dando la sensación que estamos en una isla. Acabo de encontrar otra vez... A mimir, Larica, a mimir. Muchas gracias. Es muy pequeño esto, Te lo estoy diciendo, que es pequeñito. Pero es que esto no es lo que era. Si no hemos pasado en ningún momento por el spawn, por así decirlo, de nieve. O sea, esto no... En ningún momento hemos... No, o sea, estamos en una isla o algo, yo creo. A ver, yo tengo... Yo tengo las coordenadas del spawn. Si quieres, hacemos un poquito de trampa. En plan, si quieres, ponte las coordenadas del spawn. O sea, dónde están, ponemos F3 y vamos directamente para ellas y ya está. Vale. Pues, espérate. Pon barra traer. Y voy para ti. Más fácil. Vale. ¡Hostia! Bueno, se me ha bugueado el mapa y me creía que me estaba cayendo, hermano. Vaya susto, chaval. Bueno, vale. Magia. Coordenadas es... Menos 4. Menos 4. Hola, amigos. ¿Qué tal? Aquí, menos 13. Y... Uy. ¡Tu lobo! Giselle, voy a tener que matar a tu lobo. ¡Quieto! Ya está. Ay. Se ha calmado. Iba a tener que matarlo, No, tranquilo. Está bien. Yo le doy algo de comer ahora y se pone contento. Toma, come. Hala, ya está contento. ¡Calma! Lo reviento, Que no. Ya está. Vamos, va. Pues... ¡No! La... Espera, no es lo que parece. Lo reviento, ¿Y mi lobo? No lo sé. ¿Mi lobo dónde está, tío? ¿Ha muerto mi lobo? Pues puede ser, la verdad. ¿Y cómo? No lo sé. ¡Que no, hijo de puta! ¡Quieto! Espérate. Creo que iba por ti, pero no para matarte. No, para darme cariñitos, ¿no? Creo que iba a saludarte. A ver, dos entidades... Mi lobo muerto, tío. Pero no me ha salido mensaje en el mapa, en el chat. No sé. Lo voy a reventar, ¿eh? Me está gruñendo, ¿eh? Que no, y si doy otra vez una chuleta, ¿ya? ¡Que no! ¡Socorro! ¡Auxilio! ¡Me desmayo! ¿No hay manera de que te quiera, de tu carne o algo? No sé, ese perro no me quiere. Vale, a ver. Es. Por favor. Menos 4 y 26. Voy para ese, ¿eh? Sí, vestida, no subo, yo te acompaño. O sea, yo voy detrás tuyo porque no quiero. Mi perro se ponga en plan bobo. ¿Dónde vas? Sí, pero... Están aquí. Lo reviento. ¿Menos 4? Sí. Y estamos en menos 297. Bueno, yo menos 300 y pico. Y el otro es... La Z es 26 positivo. Y estamos en menos 600, ¿eh? Yo estoy en menos 700. Mi perro ya no está enfadado, ¿eh? Ya no estaba gruñendo. ¡Eh! ¡Mi perrito está aquí! ¡Vamos, campeón! Me asustó el puto, ¿Cómo lo has encontrado? No sé, se ha tepeado a mí. Vale, pues dame... Vamos para allá. O sea, vamos a coger una barca porque hay que ir por el mar otra vez. Es lo que te he dicho, nos metimos en una isla que no era. Sí. Sí, porque yo acabo de encontrar aquí... el templo este de los hundidos que tú encontraste antes. Por eso. Ven, hazme tepeo, vente aquí justo, porque yo estoy literalmente como para irnos para allá. En plan, rollo, por aquí creo que es donde se va. Sí. Y de ahí nos vamos, para... Pues... Espera. Para eso, haz TP. Que es que tu lobito gracioso me ha dejado bastante tocado. Está sí, feliz ya, ¿contento? ¿Eh? Yo tengo la Asha ya pillada, ¿eh? Digo, casi. No, pero aquí no era para allá. Era para allá. No, pues aquí pone que es 200 y pico, o sea, como que está bajando la Z. Es para allá, bro. Bueno, no pasa nada. O vamos para allá. Nada, hago barquito. Yo conduzco. Es para acá, Giselle. Me estás liando. ¿Para allá o para acá? Para acá mismo. Da igual. Me sirve. ¿Ves cómo mi perro ya no está picado? Sí. Menos mal, Va, móntate.
Vamos para allá. Espero que los lobos nos puedan seguir, la verdad. Sí, se van tepeando, tranquilo. Me sirve. Vamos a ver. Un poquito esto así. Ti, 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 ti. Vestido de Navidad, que la verdad es que no se ve una mierda, pero. Es que es el problema de ir con los. Con las armaduras, tío. True. Y si hago así. Claro, es que tengo demasiadas cosas ahora. No puedo tirar nada. Ti, 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 no. Ti, 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 ti. Bueno, realmente aquí pegaría más un Piratas del Caribe, ¿no? Para pam pam para pam pam para pam pam para. De hecho. Vaya, pues no, se cierra el juego. Nada, no he hecho nada. Ojo, vaya costa, ¿eh? Oye, que los lobos no nos tienen, ¿eh? No, tranquilo, tranquilo. Si nada, le damos a traer y listo. ¿Cómo a traer? Barra a traer y los tepeamos, creo. Pero, espero. No, a nosotros, no a los lobos. ¿Sí? Claro. Pues F. O sea, el lobo viene con nosotros porque tú me tepeas a mí, por ejemplo, ¿sabes? Vale, pues estábamos en la isla, ¿eh, Giselle? ¿Cómo? Que estábamos en la isla. Bájate. O sea, que estamos... Uy. Ah, espera. Que tengo problemas. Tengo problemas. Vale. Más fácil. Era para bajarse al chip. Ya, ya. Vale, ¿dormimos o qué? Vamos a dormir. A mimir. ¡Ale! Tin, tin, tin. O sea, tengo aquí el monstruo abierto desde hace media hora y ni lo... Bueno, desde hace una hora ya y ni solo he visto un sorbo. ¿Un trobo? ¿Mm? Vale, he llegado el momento del stream que no tengo comida. Ah, yo tengo algo, ¿eh? Toma. ¡Pium! Te he tirado ahí dos chuletas. Cuidadito, ¿eh? Hay zombies por ahí. Sí, sí, ¡eh, sí! Aquí hay un ladrón, tío. ¿Cómo que un ladrón? Esta gente... Dale, dale, es un mercenario. ¡Eh! ¡Rata! No, este no tiene cosas. Sí, sí, pero son ladrones. O sea, que lo mato. No, no, espérate, espérate. Dale... A ver qué nos vende. Hielo compacto, tinte rojo y florecitas por esmeralda. A ver, quítate. Todo mierda. Va, es pura mierda. Vamos a reventarle la boca a este hombre. Las llamas nos empezarán a... ¡Eh! Me has pegado, ratón. ¡Me ha escupido la llama! Sí, 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 dale, dale. ¡Hija de puta, la llama! ¿Cómo me escupas? Píllate las dos... Píllate las dos riendas, que para eso es para los que se usan estas cosas. Atajo esta gente. La llama. Y Iker Teo ha venido y me ha dado el follow y se ha ido, qué grande. Ahí está, el bueno de Iker. Vale, pues vamos a tirar por aquí. O sea, estamos en la isla ya, pero no sabíamos. Estamos sí, sí, perdidos. Mira, espérate. Te voy guiando, vaya. Vamos tirando para allá. No puedo, ayuda. Ahora. Sabes que hemos pillado a los lobos, ¿no? Sí, bueno, no pasa nada. Yo sí, tampoco le había pillado mucho cariño. ¡Dios! ¿Ves? Bueno, has traído a todo el mundo, ¿eh? Claro, pone que hay traído a dos entidades. Mentira, no está el lobo aquí. No pasa nada, Giselle. No pasa nada, no llores. Ya me cambió el nombre. ¡Vamos! La dura es vida, Giselle. La dura es vida. La dura vida. Y la vida más cornuda. No, no, no ha rimado eso. No, la verdad es que no. La verdad es que no ha rimado. No sé, había algo que se decía así, pero no me acuerdo. No es tu mejor frase, ¿eh? Toma, aquí tienes no, pollo. La verdad, mira que tengo buenas frases memorables, pero esa no ha sido una. Ojo, vaya cuivita, ¿no? ¿Dónde estás? Te he perdido otra vez. Hazte de P. Dios. Perecillos a lo que la. Esta que es como una raja. No estamos ahí, ¿eh? Sí, ah, viendo. Sí. Qué loco, eh. Está hablando, Jesús. ¿Qué? ¿Qué? ¿Tom? ¿Cómo? ¿Tú estás viendo eso? Qué guapo, tío. Yo es que me llevaba todo el día metido en una cueva, te lo juro. Hombre, a ver, tiene una pinta. Pero yo primero que tener una casa donde dejar las cosas. Claro, porque en verdad, tú piensas que en el momento tengamos las casas, podemos tener la casa llena. Sí, llena claro, todas las cosas. De cofres, con todas las cosas. La camita.
y morimos, aparecemos en la cama, Tepe, y volvemos a donde estábamos. Ya. Por eso, que es lo, yo creo que es lo que necesitamos hacer sí o sí ya. A ver, vamos, vamos. Estamos yendo al spawn, ¿eh? Yo te perdí, ya voy a tepearme. A ver, Y para allá, para allá. Ahí está. Ah. No se me guardo, ahora sí. La vida es dura y mi ex la más cornuda. Ah, era algo así. Yo sabía que era algo así, ya sabía yo. Algo de cornudo era, ¿eh? Sí, algo de cornudo había por ahí. ¡No! Ay, me he caído. ¡Alejo! Hostia, me pego una hostia, ¿eh? Sí, 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 te la pega, ¿eh? Pues eso, ayer se ha sacado acabe el stream, Jesús, con la tontería. Cuando... Porque yo en verdad me puse a jugar a Alan Wake. Y después me lié con el Sky y el Rutes a jugar a cosas de miedo. Y después sí. Nos fuimos en plan llamada y todo el rollo, a hablar por ahí. Adivina, o sea, di una hora que crees que acabe directo. No sé, pero antes que nada, ahí está el spawn, ¿eh? Esta es la primera cueva donde nos metimos, ¿te acuerdas? Yo el spawn creo que es ahí, ¿no? Sí, te estoy viendo. Sí, sí, sí. ¡Coño! ¡La flecha! ¿Pero eso qué? ¿Ese ataque tan gratuito? No sé. ¿Por qué no, tío? Voy a recuperarla, a ver si la encuentro. Siempre estamos en la primera cueva donde encontramos al principio de la serie. Sí. Qué recuerdos, ¿eh? Ya ves. Bueno, estamos en episodio 2, pero sí. Espera. El final ya de la serie. Pero han pasado 84 años. Eso es verdad. Que no sé, es que no sé a qué hora terminas tu directo de normal. Bueno, pues ayer acabo directo a las 6 de la mañana. ¿A las 6 de la mañana? Sí. Una locura, macho. Estás loco. Sí, 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 sí. Uf, a las 6 de la mañana, hay que estar zumbado. Sí, la verdad es que se nos fue un poco bastante. No, eso es increíble. ¡No me lo creo! Puta madre. Volviendo a los inicios, ¿eh? Sí, 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 nada, ha sido increíble. Volvemos al punto y nada más llegamos, lo mismo me pasa. Es que no aprendo. Pues, ¿qué hacemos, tío? Pues buscar una donde poner la casa. Sí, porque aldea no hay. No, de momento no. Vale, pero pues... Nieve, lo que pasa es que la nieve me parece un sitio peligroso para hacer una casa hoy día, ¿eh? Sí, 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 bastante. No tenemos las botas de cuero, ¿verdad? Solo con botas de cuero es cuando te hundes. Sí. Además es que lo probamos el otro día, ¿eh? Sí. Aquí hay una cueva dentro de la nieve. ¡Ojo! Parece un poco curiosa. Nah, pero no hay nada, ¿eh? A lo mejor no saca por otro lado. Está un poco extraña, ¿eh? Sí, un poco rarita. Y con mucha nieve por aquí. Mucho recoveco. Sí, no está mal, ¿eh? O sea, tiene buena pinta. O sea, es como graciosita. La verdad, típica cueva de hacer cuevismo. Sí, sí. Cuevismo. Sí. Mira, allí si picas esto. Uy. ¿Qué? ¿Que tú eras de hacer cuevismo? Yo me metí en cuevas, de verdad. Y más estrechas que esta. Uf. Sí, sí. Y súper largas. Da un poco de agobio al final, ¿eh? Vale, ¿aquí qué hay, tío? No hay nada, ¿eh? Esto es una cueva. No, güey, completa. Cueva... Cuidado. Que esta es la nieve esta que te agobia, ¿eh? Nada, me la estoy pasando increíble. Sí, sí, te veo, ¿eh? Mira. ¿Qué, problema, tío? ¿Eh? ¿Cómo va, eh? Flechado. Nada, ¿cómo se nota? ¡Iron! Más Iron. esto baja, ¿eh? Sí, sí, por eso. Oye, ¿lo quieres coger tú, Iron? Que no tengo espacio. Vale. Es que esto entra en la cueva, no sé hasta qué punto esto es la mejor idea que hemos tenido. Por eso te he dicho que baja. Yo creo que mejor tira para arriba, ¿eh? Vale, vamos para arriba. Se me va a romper el pico, se me rompió. Toma, ahí tiene uno. Vale. A tomar por culo la roca. Y vamos para allá. Está bastante usado, pero bueno. Bueno, a mí mejor que no tenerlo. Sí, como yo ahora mismo. ¿Te imaginas que salimos ahora mismo en el sitio perfecto para vivir? Nah, sería lo suyo. Me va a dar a mí que no, ¿eh? Este sitio es perfecto, te vas. Lo hemos encontrado. ¡Ojo! Por ahí se está. Por ahí se está viendo cositas, para allá. A ver, ¿dónde? Para allá. Vamos para allá. No sé, se me ha empezado.
Sí que ves algo con los Waterdrop, eh. Sí, sí, sí. No, es que de aquella vez. ¡Hostia, la cueva esta! ¡Jesús! ¿Qué te pasa? Mira esto, por favor. Así te pego algo, lo que quieras, pero mira aquí, pero mira esto. Espera, espera, ya te he visto, te he visto. La puta madre, Jesús. Ahí abajo hay agua, ¿no? Eso es agua, sí. Gisel. Voy para abajo, de una, eh. Pero seguro. Bueno. ¡Qué guapo, tío! Increíble. Claro, claro. Me apetece ahora. Me ha dado ganas. ¡Vamos! ¡Woo! ¡Yo! Es que está guapo, eh. Aquí me quiero hacer la casa. ¿Te imaginas? Escúchame, ¿tú estás viendo esto? La Batcueva, eh. La hacemos aquí, la casa no, nos hacemos la Batcueva aquí. Uf, aquí se puede hacer un montón de cosas, eh. Qué cosa más guapa, tío. A ver, no está mal en verdad, pero. No, pero aquí no. La accesibilidad es nula, eh. Ya. Hay musgo también ahí, ese. Es que está guapo, la verdad. Con eso se pueden hacer cositas también con el musgo, eh. Sí, el brillante, tiene que estar guay. Vale, venga, ahora la gracia. Bajar es fácil, pero subir. Sí, sí. La verdad que muy gracioso, Jesús. Ana, gracias por hacerme bajar. Y hay un calamar brillante ahí. ¿Hay un qué? Un calamar brillante. ¿Dónde? Aquí abajo. Bueno, unos pocos, eh. Bueno, hemos encontrado la familia calamar, eh. ¿Calamardo? ¿Y esto qué da? Esto da tinte brillante. Vamos a matarlo, a tomar por culo. Aunque no tengo espacio, eh. Da igual. Oye, ¿a ti te está pasando también que Twitch no notifica a la gente que estás en directo? Pues no sé, la verdad. Últimamente, hostia, aquí hay una bajada. Últimamente todo el mundo me dice que no les notifica a nadie. A mí, que estamos en directo. A mí tus streams sí me notifican, ¿eh? Pues a mí mucha gente me viene y me dice que no les notifica. Siempre. ¿Has cogido tinta de esa? Creo que se me ha ido a la mierda. Se ha caído por aquí. Mira, si me sigues. Mira, sígueme. ¿Ves por aquí? Por ahí, a la derecha. Venga, por aquí. Te vas. Se me ha ido por ahí. Ojito, eh. ¡Oh! ¿Diamante? ¡Uy, casi! Me creía que era diamante. Me cago en la verga. Y era tinta de esta, asquerosa. Hubiera sido lo suyo. Pero Gisel, nos estamos metiendo en un sitio donde no queremos estar. La verdad que no, ¿eso qué es? ¿La pila azul? Sí. Pues esto sí me interesa, no. ¿Tienes? Sí, tengo en el inventario unas cuantas. Ah, vale, vale. Yo es que no tengo pico. Alguien me lo ha robado. Sí, la verdad, que mala gente, la verdad. Pues mira, tengo justo 64 ya la velocity. Ya no me interesa nada más de esta cueva. Venga, vámonos para arriba. Vamos a salir de aquí, por favor. Además hay que dormir, ¿eh? Hay que mimir. Sí, sí, la verdad que... ¿Dormimos aquí dentro de la cueva mismo? Sí, aquí mismo. Oye, aquí se da la cultura ya esta de entrar aquí, ¿verdad? Aquí se da la corrida. ¿A qué loco se le habrá ocurrido? No, a dormir. ¿A qué ocurrió se le habrá el loco? A ver. Vale, podemos subir por el agua. Está complicada la cosa, eh. Yo veo un poquito de Sky Water de este. Y de las que has dicho, no sé, la verdad. Y hay otro calamar brillante ahí. Me lo funo. Vale. Ojo, de hecho, si subimos por esa de ahí, llegamos a un sitio viejo. Hostia, ¿eso qué es? Buah, acabo de ver la entrada a nuestra casa. Jesús. ¿Dónde? Espérate, que estoy en casa del calamar este. Mira dónde estoy subiendo. Mira como que te entra dentro de un sitio. Hay como un agujero y como que adentro hay... ¡Oh! Está guapo, eso, ¿eh? A una casa eso. ¿Conoce la casa ahí de arriba? A ver, como puede, se puede. Ojito, en verdad no está ya mal, ¿eh? A ver, ¿dónde sube? A ver, porque lo mismo donde sube es una caca, ¿eh? No, de la vaca. Lo que pasa es que ¿quieres una casa así de pequeña? Yo no, Claro, tú quieres que hagamos un casoplón, ¿no? Claro. ¿Y por qué hay nieve flotante? Eso digo yo. Es que parece que estamos en Hogwarts de golpe, ¿no? Vale. ¿Has visto el regreso a Hogwarts? No, ¿ya salió? Sí, salió ayer. Hostia, ¿y tú lo has visto? No, lo tengo que ver, tío. Hostia, ¿pero has visto aquello? Pues lo podríamos ver, en verdad. ¿O tú lo vas a ver con alguien? No, lo quiero ver, pero no sé. De todas formas, eso de HBO, ¿eso se puede reaccionar? Claro, sí, lo puedes ver en directo. Sí. Dura una hora y pico, ¿eh?
Nada, da igual, pues ya está, un stream. Facilito. Facilote. Hostia puta. No tienes el mod de los sacos de dormir. No, no hay mods. No, no hay mods aquí, o sea, esto es un servidor con la versión vanilla de la nueva actualización 1.18. Entonces, aquí hay otra caída, Sí. Hay un montón de cosas que parece. Una que parece que haya mods, pero en verdad no son mods, es la nueva actualización. Han cambiado un montón de cosas. Vale, a ver, esto es una montaña, pero... ¡Ah! ¡Buah! Ahí hay otra caída guapa, ¿eh? Sí. Oye, pues si quieres, lo hablamos para hacer lo del Harry Potter, en verdad, directo. Yo lo veo. Pues, estaría. Y si, pues, hay una función en Twitch, que lo que haces es, pones la película... O sea, ¿dónde me he metido? ¡Su puta madre! Vale, estoy bien. No estoy bien. Vale, estoy bien. Lo que decía. que puedes poner una. Es una función que puedes con Amazon Prime. Que como Twitch es de Amazon, hay una función que tú pones la película y automáticamente Twitch te pone como al lado del directo un botoncito encima del chat que pone unirte a la película. Y si tienes Amazon Prime Video, pues se te pone la película y ves la película y la cámara del streamer al lado. Sí, qué guay, ¿no? Sí. O sea que mira, para probarlo, pues mira, no está ahí mal, la verdad. Sí. ¿Y eso de allí? ¿No estás viendo ahí un sitio, no sé, una explanada ahí? Lo que pasa es que creo que es un lago. Sí, yo veo que hay como un lago ahí. Bueno, o a ver, mar. Si es un lago... Sí, el que sea mar no me gusta. No, es mar. Fuck. A ver, lo bueno es que estamos en una zona en la cual no estábamos antes. O sea que por unas cosas nuevas vamos a encontrar. Sí. Vale. Sí, pero es mar, ¿eh? En mi caso, no... De hecho, creo que ahí hemos estado, ¿eh? Seguro. Sí, es que yo creo que nos hemos recorrido el mapa, ¿eh? ¿Seguro? Pero tan pequeño es el mapa de Minecraft, ¿no? Son enormes. No, sí, pero... Pero una así personalizada, ¿no? No sé yo, ¿eh? No sé, yo es que siempre he jugado a random, entonces... Pues no sabía decirte, la verdad. Yo creo que debería ser muy... A ver, supuestamente los mapas de Minecraft son infinitos. ¿Infinitos? Sí. O sea que no paran de... Claro. Y si nos vamos... Claro, pero el otro día nos fuimos para el mar realmente y no había nada más. Complicado esto. Sí, pero... Pero por eso, porque... No sé hasta qué punto llega... Mira, yo estoy otra vez en el spawn. Yo me he ido por un sitio, pero como veo mar... ¡No! ¡Uf! Bueno, la caída que iba metiendo, chaval. Pero de... Bueno. Vale. De rememorar, ¿eh? ¿Cómo? ¿De rememorar? Rememorar. Otra grieta. Hay mucha cueva, eso sí. ¡Hostias! Vaya pinta también esta, ¿eh? Peo, me he dicho peo. ¿Cómo hemos perdido a los lobos, tío? Qué barbaridad. Ya, yo te lo he dicho. He dicho, ¿y si los perdemos? Vale, de verdad, HTTP. ¿Me hago yo? ¿Lo he visto? Sí, HTTP, tú. Ven aquí. Voy. Visto lo visto, vamos a acabar haciendo esto. Casa el laguito, ¿no? Al final vamos a acabar haciendo esto, ¿eh? Ay, mi laguito. Le hacemos si aquí, es que... pero va a ser un movidón, ¿eh? Pero... Va a ser un movimiento de bloques tremendo. Sí. A ver, la podemos hacer aquí en medio del lago, pero será una movida espectacular hacer esto. Bueno, a ver, a mí me gusta porque ya sabéis que a mí es lo que más me gusta, la verdad, de Minecraft. Sí. Así que yo aquí me motivo y empiezo a hacerme aquí una casa increíble. Vale, yo vale. Por mí, mira, aquí hay una cueva, ¿eh? Aquí abajo. ¿Abajo de la... de dónde? Aquí, cueva subterránea. Y subacuática. Cueva subterránea, con dos cojones. Vale. Pues hacemos aquí la casa. Le damos por culo. Vale, ¿dónde estás? ¿Estás muriéndote? No. No estoy aquí arriba del agua. Hello. Vale, entonces, ¿dónde ponemos que sea... el centro, o sea, el inicio de la casa, como en plan, la cara, ¿para dónde mira la casa? Para empezar a planearme la casa, ¿cómo va a ser?
Uf, pues no sé, ¿eh? A ver, porque voy a mirar por allí, que aquí hay otra. Vale, Ahí hay yo creo otra cueva. que sea aquí. Vale, ¿tienes tierra? No, nada. Da igual. Vale, aquí hay caña de azúcar. O sea, yo creo que esto está planeado para decir, mira, esta va a ser tu casa, sí o sí, ¿sabes? Te va a encantar, lo vas a saber, y tu compañero, hasta que no se dé cuenta que no hay nada mejor. Claro. Vale, pues aquí, por aquí voy a plantar la caña de azúcar, ¿vale? Vale. Que la caña de azúcar siempre es buena. Se viene, pues, se va a venir la casa aquí, ¿eh? Si es que yo tengo buenas vistas. Vale. Buena Entonces, vista a ¿qué? futuro. Para empezar, vamos a hacerla así, yo creo. Vamos a hacer en plan. Coño. Vale, ya me he quedado sin caña de azúcar. Perfecto, todo plantado. Vamos a hacer el terreno y ya de ahí la construimos. A ver, porque realmente dentro de la planta, de la casa, podemos después como mirar hacer cosas subterráneas, ¿sabes? Que vaya por Sí, debajo sí. del agua. Entonces podría quedar épico. O sea, como que la casa de arriba sea una casa guapa, obviamente grande también, pero Sí, que pero luego después abajo. abajo haya de todo. Ni tan mal, me dicen, ¿eh? Ni tan mal, claro que no, hombre. ¿Cómo va a estar mal? Vale. Pues ala, hacemos la casa aquí. Que importante. Por cierto, de hecho, podríamos poner ya. Si quieres dejar unos cuantos cofres ahí ahora en el Sí, sitio. justo, es que justo te lo iba a decir. ¿Cómo lo he Para sincronizado? dejarlo todo ahora. Toma, ahí tiene tierra, ahí detrás, tiene 30 de tierra que acabo de pillar. Vale. Vamos a plantar aquí las camas y eso, poner tu punto de spawn, porque con Vale. la tontería te puede morisionar, ¿eh? Aún construyendo. Vale. Construido tranquilamente. Vale, entonces, la casa. Es que claro, es que lo malo es que no tengo la vista como para ver. Yo creo que en medio de la casa, el lago. Esto es el medio del lago ya. Creo que estamos justo en el medio del lago esto. Sí, casi, casi. Pues empiezo por aquí a hacer así. Otra cosa que creo yo que sería bastante conveniente es, ¿Sí? si quieres voy yo haciendo las escaleras de entrada a la casa, ¿o qué? Porque, claro, aquí abajo, ¿cómo se llega? Claro, sí, es lo suyo. O sea, básicamente la entrada va a ser por ahí, sí, como que. Esta parte va a ser el sitio para entrar. Y a lo mejor hacemos alguna entradita por algún lado más, rollo por si acaso, pero básicamente tiene que haber una entrada principal, que se note que diga, vale, esta es la principal. Claro, que por ejemplo eso, de aquí, pues de donde yo estoy, para arriba. Todo para arriba, te hago unas escaleritas guapas. Sí. Vale, pues yo voy a mimir. Ah, no, todavía no se puede. Las Estoy, creo que estatuas estoy un estas. poco. Estoy un poco obsesionado con dormir, ¿no? Sí, la verdad que te gusta bastante. Y eso que la Oye, vida real tampoco. pues mira que donde estés tú, las siestas son sagradas. Pues yo no duermo, tío, fíjate tú. No ¿No duermo duermes siesta. siestas? No. No, me parece un poco eso de traidor, ¿eh? Sí. Pero sí que es verdad que hay muchísima gente que duerme siesta aquí. Vamos, no solo aquí, en No sé. media España y de fuera duerme la Sí, es que hay un parque mayoría. nacional. Sí. Si no, que se lo digan a ellos, Juan. Bueno, Mira, aquí que no por. hemos estado en andaluz, imposible. Pues sí, lo sois, lo soy. Dicen que me están mintiendo, ¿eh? Sí, soy. No, no, de verdad, no duermo. Solo duermo siesta cuando estoy con mi novia. Que duerme siesta, por ejemplo. ¿Ves? Ella sí que sabe ser andaluza. Venga a dormir, anda. ¡Voy, voy! Que se nos puede liar por aquí. Como nos caiga un creeper, nos vamos a hartar reír, ¿no? Sí, la verdad que sí. Mira cómo me froto las manitas, ¿eh? Como una Estoy viendo mosca. cómo plantear la casa y la isla. De momento estoy haciendo un pedazo cuadrado, pero me está dando a mí que esto es demasiado y que a lo mejor va a romper un poco. Pues vamos a ver. ¿Y si Giselle, en vez de hacerlo a ras de agua, lo hacemos 4 o 5 bloques por encima Claro, pero y eso le lo hace. ponemos pilotes y todas esas cosas? Sí, lo suyo, que, o sea, que obviamente tenga como. La cosa es que primero estoy haciendo un cuadrado y tal, y todo el rollo. Pero después, más adelante, lo suyo es que
que tenga como una forma natural, ¿sabes lo que quiero decir? Una isla natural. Entonces, obviamente harás con tierra, pero en su momento después, lo pones como que los bordes sean como de tierra de arena, ¿sabes? O algo así. Sí, sí. Y que quede más bonito. Pero de momento, para hacer un poco la base, por eso me he puesto a hacerlo con tierra. Vale. Yo he dejado aquí el ajolote, ¿vale? Dejo todas las cosas vale. Aquí. Aquí he creado ya un cofre. Vale. Esto lo dejo por aquí. Bueno, estoy en verdad súper a gusto jugando a Minecraft ahora mismo. Voy a plantar algas por aquí por el fondo. Sí. Oye, ¿tienes alguna pala por ahí? Me acabo de crear una, la verdad. Vale, yo también voy a crear una. Bueno, no tengo palos, en verdad. ¿Tienes palos? ¿Es que te sobren o algo? Sí, tengo, espera. Vale, voy a dejar aquí todas las cosas que hemos cogido así que no necesito para craftear. El ajolote sí que me lo bueno, no. Sí, no, me lo dejo porque no quiero que se mezclen. Entonces esto por aquí. ¿Qué más dará, sabes? Te hago la pala. ¿Qué has dicho? ¿Qué más dará que se mezclen los ajolotes? Porque no quiero que el mío sea el mío y tú. Ah, bueno, que eran diferentes colores, ¿no? Creo que sí. Lo que no recuerdo es ni cuál era el mío ni cuál era el tuyo. Era marrón y el mío era rosa. Vale, tú querías una pala, ¿no? Toma. Sí. Palita. Uy, te la revoleo, Qué desprecio. Vale, a ver. Comida también. Deberíamos encontrar... ¡Cuidado! De craftear comida. Sí, voy a empezar a plantar. Cosas. Sí. Eso. Prepárate una zona de momento en algún sitio así. Por ejemplo, mira, vente aquí. Sí, espera, que estoy limpiando cosas. Han empezado a caer zombies del cielo. Vale. Y abajo también tenemos un ahogado. ¡Dios! ¿Cómo ha venido? Bueno, tenemos ahogado aquí para regalar. Tenemos tres de momento. Mira, otra de la musiquita. Es que no para, es que está increíble hoy. Vale. Pues yo te dejo aquí una zona donde podrías, si quieres, ponerte a hacer... Los plantamientos, vale. Los cultivos. Las plantaciones. Sí. Todo así planito. Y yo de ahí ya voy cogiendo tierra. Y aquí también hay otra cueva, Bastante. Las plantas. Vale, voy para allá. Enseña ya estas escaleras y todo para subir ahí. Bueno. Vale. Voy a aplanar, A ver cómo hacemos esto. Claro, habría que mirar también un poquito el tema de los... Contar un poco también los cuadrados, me cago en todo. Ah, y la simetría. De hecho, la haría aquí la casa. Empezaría, tú no te llamarás Vegeta, ¿no? sí, exacto. Lo que pasa es que me fui cambiando el nombre. Primero me llamaba Vegeta 7, después me empecé a llamar... me cambié y me llamé Sir Gisel 7. Y al final dije, hay que eliminar ya lo del 7 y me llamé solo lo de X-Gitzel. Ah, verdad. Esa es la verdadera historia. Gijeta. Gijeta. En el control puedes correr, ¿no? No, con sí. El control te agachas. No. Eso es con el chip. Ah, con el control puedes correr. Vaya Minecraftero, ¿tú qué le das dos veces a la U? ¿A la W? Sí. Ay. Pero me vale súper cómodo a darlo, pensaré a la... No, prueba el control porque vas a descubrir otro nuevo mundo. Bueno. Eso me dijo ella y después tampoco le va tanto. Un nuevo universo. ¿Queréis más molares ahora? Sí, hombre. Creo que era un poco... Vale. Me empieza a gustar esto ya, ¿eh? Ahora sí que veo que tenemos buenos números. Tú no tendrás semillitas, ¿no? De trigo. Yo tengo semillitas que hacen hijitos. Bueno. Vale, a ver. Mira, se está liando esto. No quiero hacer esto. Yo también. Parece que ponerse paraguas, ¿eh? Claro. Chubasquero. Por aquí dicen que lo tienen configurado. En shift para correr y el control para agacharte, vamos, lo típico. Nah, ese tío... Que te dejes de seguir porque ese tío es terrorista, ¿Cómo que el shift para pa correr? ¿Estamos locos? ¿Que el control para correr? Lo típico del juego de toda la vida, de PC. Pero en Minecraft no, tío. Voy a saber, Timo, un terrorista. Es un terrorista. A ver... De toda la vida.
A ver, vale, vamos a contar. Vale, 1, 2, 3, 4. Me he liado. Ahora, voy a poner aquí la mano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 3 días después. 33 bloques. Joder, me está doliendo la cabeza y todo de contar. Vale, 1, 2, 3. Aprende matemáticas con Giselle. Por cierto, todos los que seáis del canal de. Espera, lo voy a decir esto porque lo voy a decir en mi canal, ¿vale? Haciendo spam hasta YouTube, qué rata. Tengan cuidado. Aquí un poquito de Farmator. ¿Qué estará haciendo Giselle que está por ahí dando vueltas? Este hombre. Me acaba de saltar por primera vez en Tor directo música de Minecraft. ¿En serio? Tremendo. Tremendo. Menos mal. Vale. Vale, pues yo creo que ya he terminado zona de cultivo. Me faltan los cultivos, no, obviamente. María. De repente salta Giselle diciendo no se queda la primaria. Ah, que estaba silenciado, perdón, no es que sí, sí. Es que se me ha liado y estoy en plan. No sé ni cuándo estoy muteado ni cuándo no. Perdóneme, señor. Digo, ¿qué dice de primaria? No, es que pensaba que en ese momento estaba muteado y era ahora que te estaba hablando realmente cuando. O sea. Nada. Descontrol. Vale, a ver. ¿Que no tienes la primaria tú, Giselle? No, tengo. Llegué primero y ahí dije, bueno, ya va a ser nivel para mí, esto es nivel hard. Vale. Hombre, no todo el mundo te sabe, ¿no? Claro, no todo el mundo puede hacer eso, la verdad. Por eso estoy en Twitch. ¿Quieres comida? Sí. Toma, sandía, por un tubo. Vale, pues estos son los cultivos, ¿eh? Pues nada, salió. La verdad que bastante increíble. ¿Qué agua ya te da para con esos dos agüitas? Sí. Un bloque de agua da 1, 2, 3 y 4 para cada lado. Ojito. Completamente eficiente. Yo soy un tío que no desperdicia. Vale. Yo soy catalán también. Yo estoy viviendo ya, ¿eh? Tengo lo mejor de todo. Voy a dormir también yo. Ahí está. Perfecto. Ahí, vale. Vale, y ahora hago la escalera. Vale. Comida. Hostia, la cinta de oro, cuidado, son tres. Son muy importantes. ¿Manzana de oro? Sí, hombre, dan bastante comida, Si me creí que te la estaba zampando ahí, digo. El tío. Comiendo manzana de oro como el que se está comiendo un pan, ¿sabes? Digo, lo mato. Vale, a ver. No entiendo la palabra, pero parezco agradable. Eso en verdad es la gracia. O sea, porque Jesús. Dime. Yo con el canal de Giselle lo que siempre tenía la magia es que literalmente, cuando él hacía directo, mis seguidores se ponían a verlo a él y él hace streaming alemán, de roleplay, y hablando en alemán. Pero me hacía gracia porque yo me pasaba por sus streams y tenía seguidores míos viéndole, ¿sabes? En plan, a pesar de que fuera en alemán. Y él igual, en plan, mis streams había gente que hablaba alemán y en mis streams a pesar de que hable español. Y era como sin sentido, pero increíble, ¿sabes? Hombre, una comunidad bastante bonita, unidos por un mismo nombre. Claro. Ahí se demuestra. A ver. Vale. Voy a iluminar un poquillo lo que es la costa, ¿no? Sí.
Santo Show. Vale, pues por aquí. Iluminadito todo, ¿eh? Qué bonito nuestro hogar, Gisel. Vale, a ver, esto... A ver, de momento esto no significa que sea la casa definitiva. La cuadrícula esta que estoy haciendo no significa que sea definitiva. ¿Sabes lo que quiero decir? Sí, sí. Entonces, hago esto y... Cuando has dicho, esto no significa que sea la casa definitiva, ha sido como, espera, ¿que nos vamos a cambiar? ¿Te imaginas que en plan, esto simplemente es para dos streams, después de aquí nos vamos? Digo, vamos, lo mato aquí mismo, vamos. O sea, dejo de jugar ahora mismo. No, me refiero que no significa que sea para ocupar todo esto la casa, sino que esto es un poco de cuadrícula para cuadrar la casa, y una vez la tengamos cuadrada ya, después, es como básicamente el borrador, ¿sabes? Cuando vas a hacer un... Sí, sí. El típico borrador cuando vas a dibujar un personaje, que te hacen hacer como el maniquí, después el personaje. Sí. Un poco eso. Es mi idea, que es lo que estoy haciendo ahora. A ver. Esto por aquí. No tenemos madera, lo cual es un poco F. Voy a buscar un poco de madera. Hay que ya farmear un poquillo, sí. Sí. Porque sin madera no podemos hacernos palos, ni hachas, ni más herramientas. Vale, esto por aquí, esto por aquí. Voy a colocar esto por aquí y voy a hacer un bordecillo. Y este va a ser la costa caña azuquera. Y hay una cosa que me pasa siempre muy curiosa cada vez que juego a Minecraft, es que no sé cómo ni por qué. O sea, ¿por qué si lo sé? Es porque, bajo mi punto de vista, la caña de azúcar es bastante importante para poder hacer las librerías y todo eso, pero sí. Siempre termino con una costa llena, pero llena de caña de azúcar. Y es como, no sé, queda muy bonita, la verdad, pero... no sé, es un poco... Una manía que tengo súper extraña. Okay. Las manías de los pro players. O sea, he hecho mucho de menos en falta el hecho de picar el árbol. Ay, la gente que no está acostumbrada a jugar Minecraft Vanilla. Claro, o sea, sí, es que hace tanto tiempo que lo juega con mods, que es lo único que he hecho realmente en falta del Minecraft con mods, que es realmente hacer eso. La gente se acostumbra a las cosas buenas, claro. Claro, y después toca lo que toca. Vale, a ver, esto por aquí. Vale, pues ya tenemos la costita más o menos iluminada. Bueno, ¿cómo se ve? Tengo aquí un brotecillo de árbol que lo podría poner ahora por ahí. Vale, voy a bajar ya con esto, me da igual. O cojo un árbol más, por si acaso, ¿no? Coge, nunca está mal coger, Gisel. Seguidores latinoamericanos. La sandía no me da como crece, ¿eh? Esto es bueno. A ver. Voy a verlo desde aquí cómo se ve la casa. Oye, pues no es ni tan mal como se ve desde aquí arriba, ¿eh? Si quieres hacer un aquí TP, pues mira dónde estoy, salúdame. Voy, espera. Mira, salúdame desde ahí arriba. Aquí atrás tuyo. Ahí, mira un poco a la derecha. Mira, estoy saltando. ¿Me ves? No. Ah, sí, allí. ¡Vamos, Jesús! A zoom. Se te ve súper gracioso ahí al fondo, ahí, ¿sabes? ¡Hostia! Me he cagado. ¿Qué coño? No se te ha visto cómo has aparecido aquí de golpe. Se te ha visto volar de allí de golpe hacia aquí. Me he cagado, te lo juro. ¿Coño, ese efecto? ¿Qué te parece la casa? ¿Cómo se ve? O sea, está guapa, ¿eh? Sí, a pesar de que eso no está tan descentrado como decías, ¿eh? No, queda bien. Mira, desde allá abajo parece peor. Claro, es el efecto que da, pero realmente no. Sí, está guapo, ¿eh? Está muy chulo, ¿eh? Vale, pues lo que voy a hacer con las escaleras, Gisel. Sí.
es, en vez de hacerla para atrás directamente de la montaña, lo que voy a hacer es un poco para atrás y luego vamos a subir hacia la izquierda, ¿no? Sí. Que se vea la bajada. Bueno. Yo veo que aquí puede quedar muy guapo. Y la, de parte de parte de la arena. Espera que acabe de donar otras 10 suscripciones otra vez, Giselle. Bueno, eso es de loco. Ya que se te está liando, qué barbaridad. Me voy. ¡Uy! Un Undertale. Mierda, voy a caer en el agua. Adiós, Giselle. Encantado de conocerte. Y aparezco. Hay ahogados, ¿eh? Bueno, es que aquí abajo tenemos una ravín subterránea. Bueno, que no tengo que... Aquí abajo... Ah, no, no, me creí que era una ravín. Que aparecen un montón de ahogados en el fondo, tío. Sí, eso es verdad, ahí hay un montón de zombies ahogados. Vale, ya la comida no es problema, ¿eh? Uf, hay creeper aquí. Hay un creeper, mierda. No manches. Vale, muerto. Aquí tengo dos antorchitas. Tengan cuidado. ¿Dónde está Giselle? Está por allí. Agradeciendo al chat. Agradecido con el de arriba. Cuando me va a tocar Agradecido. comprarme el Daylight al final. Vaya pena, ¿no? Sí, al final me va a tocar comprarme el Daylight. Al final voy a tener que comprarme el Daylight del juego que quiere que me compre Lord. No va a haber excusa ya. Vaya pena que te obliguen así, tío. Sí, la verdad. Nada, es que es espectacular. Vale, en el cofre hay bastante sandía ya, ¿eh? Y lo que vamos a hacer es... Después de dormir, me voy a poner a picar. A ver. ¿Tú has cogido todo el... Ah, no, el cobre. ¿Por qué has quitado el cobre, tío? ¿Qué se estaba haciendo? No, no he quitado nada. Ah, el cobre lo tengo yo, lo estaba pillando. Ah, lo estás pillando, El cobre, vale. sí. Los tengo ya aquí. El bloque de la pilázuli es precioso. Sí, la verdad que sí. Está muy guapo. Es que en verdad, han cambiado un montón las texturas de las cosas, ¿no? Sí, ha cambiado bastante, sí. Bueno, ¿cómo se ve de noche esto? Ay, ay, A ay. ver, hostia, es que de verdad, los zombies estos. Tenemos un montón de zombies abajo acuáticos de estos, ¿eh? Sí, los ahogados. Y además son horrorosos, ¿eh? Porque lo peor es que no hacen nada. Tú dices, son zombies peligrosos, pero es que son unos zombies mierdosos. Ya. Son bastante malos, ¿no? O sea, son peores que los normales, ¿no? ¿Peores en Ah, qué sentido? y que mueres antes y todo el rollo. Sí, por eso. Que son unos zombies mierdosos, en verdad. Ya. Eso es un spawn de ahogados, bro. Tenemos un spawn de ahogados. ¿Tenemos un spawn de ahogados? No creo, ¿no? Mira. ¡Oh! Pues puede ser, ¿eh? Aquí hay bastantes. Hay cuatro. No, pero bueno. Lo que pasa es que sí que es verdad que se spawnean bastante, pero spawn no hay ninguno. Vale, bueno, no sirve, ¿eh? Me acabo de cagar increíble. ¿Por qué? Porque estoy solo en casa. Y acaban de canjear un sonido que hace un montón de tiempo que no utilizan, que es el que abajo es el ladder sound este.
y han utilizado un sonido que pican en la puerta de casa. O sea, cosas como pican a la puerta y es realista. Y acabo de sonar y me he cagado porque estoy solo en casa, ¿sabes? Me he cagado, increíble. Solo en casa. Esa peli está chula, Hostia puta, sí. De hecho, ayer estábamos viendo un vídeo de... Anoche vimos un vídeo de las... Hay una segunda que hicieron Disney Plus. Bastante mala, de decir. La segunda película, no la he visto. Por, precisamente por eso. Pues me han dicho que era muy mala y dije, oh, pues no la veo. Sí, sí, no, tenía más... O sea, bastante mala, la verdad. Vale, pues te dejo el lingote en el cofre, ¿vale? Vale, no, no, yo es por y... Porque como los puse, digo, bueno, espérate, faltan cosas aquí. Vale, pues ya está todo iluminado por ahí, ¿eh? Nada, nada, nah, tremendo. Por cierto, las escaleras, ¿las hacemos de cobre, tío? ¿Las escaleras de cobre? Va a quedar muy feo, ¿no? A ver, no sé, es que nunca las he visto, en verdad, como son. Haz una así y las vemos. Mira. No, no se pueden hacer de cobre, ¿cómo que no? Ah, vale, hay que hacer bloque. Y del bloque se hacen escaleras. Uf, qué lata, tío. ¿No? ¿Tampoco? Ay, me falta uno. Ay, pinche madre. Nada, nos hacen falta 200 millones de bloques, Giselle. No, no, tampoco, Está silenciado. Talk about... ¿O me escuchas ahora? Ahora sí. Ah, vale. ¿Qué decías? Que hay que hacer... Hay que tener 200 millones de lingotes de cobre. Ya, eso es lo malo. Pero estás seguro que... Bueno, a ver, se pueden hacer bonitas en verdad el cobre. Depende cómo. Haz una, las pones ahí y las vemos. Estoy en ello. ¿De qué tenemos que hablar, Me ha dicho we have to talk about... ¿De qué? Nada, que lo del evento de Giselle vs Giselle. Mira, ¿qué? Mira esto, Giselle. Oye, pues no está mal, porque en verdad puede quedar bien. O sea, ¿sabes lo que se me puede acabar de ocurrir viendo estas escaleras? ¿Qué? Porque a lo mejor así quedan un poco raras, pero poner como de madera, o sea, de madera, perdón, de piedra y tal, pero no piedra, sino como de iron o algo así, no sé cómo decirlo, ¿sabes? Lo quiero decir. Y alguna que otra, así como un rollo, como que se están, o sea, como que no sea simétrico, sino que a lo mejor aquí una, después aquí una de iron, pues como que se están oxidando por el agua, ¿sabes? De estar al lado de un lago. ¿Entiendes lo que quiero decir? Sí. Podría quedar también guapo, en verdad. Lo que pasa es que escaleras de iron, primero que no sé si hay, y luego que estás loco, ¿eh? Ya. De piedra se puede hacer, pero de iron sería de súper derrochador. Y más estando como estamos ahora. Ya. Haz una escalera subiendo que vaya a través de la montaña, dicen. Yo tenía pensado hacerlo para allá. Una escalera subiendo que vaya a través de la montaña. Claro, sí, pero tenía pensado hacerla para allá. O sea, lo que pasa... Acabo de dar una idea increíble. Lo que subí por aquí, lo que pasa es que iba a hacer un de 2, no de 3. Pero si no, es que es verdad, de 2 no va a quedar simétrico. Y hacerlo para acá, tirar un poco para allá y luego para allá. O sea, para allá, para la izquierda. Vale. Es que, ¿sabes lo que...? La idea que me ha dado al decir eso, Lord, se refiere a lo que yo creo que... Que es una escalera que vaya rodeando todo el valle, subiendo poco a poco por todo el valle. Uf, pero eso quedaría precioso visualmente, pero... Ya, así como de maderita, ¿sabes? Y pero lo que... Antigua, está medio oscurita. Pero luego de... Tú imagínate bajar con eso, o subir. O sea, ya, precioso visualmente, pero funcionalmente no creo yo que sea lo más ideal, ¿no? O sea, sí, ya, pero puede haber... O sea, podemos hacer una que sea ya directamente recta para arriba y después como otra secundaria que suba por todo, ¿sabes? Y que, claro, vale. Pero podemos hacer lo que vamos a hacer. Una que suba por todos así rodeando el valle y que cada X trozo del valle haya como algo ahí, ¿sabes? Metido en la pared. Como, yo qué sé. Ahí metido en la pared, en una parte rodeando el valle, y hay una paradita en plan durante la escalera que hay como un sitio donde están todos los aldeanos metidos ahí para traer con ellos.
como una tienda, ¿sabes? Sí, sí, sí. Sí, te entiendo, claro. A ver, yo tenía pensado eso. Fraccionar. Fraccionar lo que es la casa, no meterlo todo dentro. Sí. Tenemos un stack y medio ya de comida, ¿eh? ¿Cómo? Un stack y medio de comida ya. Ojito, ¿eh? Se está ya tratando rápido esto, en verdad. Con la tontería vamos a empezar a sustituir ya aquí, ¿verdad? Si es que te lo he dicho, que yo hago cosas funcionales. True. Yo cuando me pongo, tío. Lo que pasa es que el problema es eso, que yo decoraciones soy malísimo, pero bueno. Tú me dices, pon eso aquí y te lo pongo. O sea, tú estás para ser táctico. Y yo para ser el constructor. Vale, mira, de momento lo que voy a hacer es, voy a poner las escaleras de piedra y ya vamos a sustituir, ¿vale? Pero por lo menos que sea, que tengamos un poco de subida y bajada fácil. Vale. Escúchame, te voy a dejar a ti pensar en las cosas porque si... Te has cortado. ¿Y me he cortado? Sí. O sea, ¿se me ha cortado el micro? Sí. Es que lo del Discord, no sé por qué se corta. En verdad el stream va perfecto, pero en el Discord hay veces como que hay gente que me dice, ¿te ha cortado? Y es que no lo entiendo, ¿eh? Yo tampoco, porque en el stream se me escucha perfecto. Sí. No sé. ¿Me vas a dejar a mí pensar en cosas de qué? No, que me están diciendo que por el chat que mejor me dejan pensar a mí que hay que hacer... Porque si me dicen de hacer cosas que se ocurre a ellos y no lo hago como ellos piensan, se ponen nerviosos. Sí. Que suele pasar, la verdad. Sí, pasa qué cosa, ¿eh? Vale. Pues esto yo creo pero que... ¿Por qué sale anuncio a la gente que tiene sub? No entiendo. ¿Cómo? Que le está saliendo anuncio a la gente con sub. ¿En serio? Sí, no sé por qué. Vaya asco Twitch, tío, de verdad. Muchas veces es sorprendente, ¿eh? Es que Twitch falla mucho, ¿eh? Últimamente. Creo que algo han tocado y la han liado, porque últimamente no notifica los directos. Hay gente que me dice eso también, que a veces tiene subs y le sale anuncio de vez en cuando. No entiendo. Ay, la magia de Twitch. Ojo, ojo Lord, ¿eh? Carbón. Pone en modo translator, ¿eh? Nada, querido. Lo que tiene. Me ha llegado el stream, ¿eh? Sí, sí, sí. A ver. ¿Quién fuera tú ahora mismo, Giselle? Tremendo este hombre, ¿eh? Comemos un poco más. Aquí vemos a un tío de negocio. A ver, de hecho, voy a plantar aquí... Crecen tan rápido. Crecen tan rápido. ¿Qué has plantado? Voy a plantar un árbol por aquí, en la parte del huerto, para empezar a tener también árboles por aquí, ¿sabes? Ah, que me la niña. Aquí, no, la planto aquí, justo, en la cueva esta, aquí abajo. Vale, vale, me sirve. He venido a inspeccionar, ¿eh? ¿Te has fijado, no? ¿Eh? Que he venido a inspeccionar, he dicho, verá que me la lía en el huerto. True. Me tengo que hacer un pico, tío. ¿Cómo se gastan los picos? ¡Qué barbaridad, qué rapidez! Últimamente hay muchísimos anuncios. A lo mejor te salen tres anuncios. Dos de 30 segundos y uno de un minuto. O sea que... No. Últimamente sí que es verdad que Twitch está un poco... Es una locura, ¿eh? Uh-huh. Es increíble. O sea, no sé, es que es eso. La gente no le notifica los directos. Encima, toma anuncios. Incluso cuando hay subs a veces. No sé, últimamente algo han tocado, yo creo. No se han dado cuenta todavía de que la han liado. O algo así debe ser. Sí que es verdad que muchas veces también falla, no sé, me da a mí la por lo menos en mi caso, ¿eh? Mucho lag entre mi stream y el chat de vez en cuando. Como que delay, dices. Sí, eso, lag, digo yo. Mucho delay de vez en cuando, no sé. Sí. O sea, también mi OBS es que está cachondísimo. No entiendo, lo he tocado ahí con el codificador asqueroso este. Eso, pero a veces también es por el bitrate. ¿Qué coño es esto? ¿Cómo hago esto?
En plan, a ver. ¿Qué quieres hacer? Espérate que me acuerde cómo se hacía esto. Quiero hacerme una pala. Vale, así. Uno arriba y... Es que he sufrido un poco, la verdad. Estoy tan concentrado en lo de la construcción que este era en plan, solamente sé construir. ¿Sabía hacer algo alguna que otra vez, Giselle? Ah, que está durmiendo. Tío, habla, hombre. Sí, sí, estoy durmiendo. Cada vez que estoy durmiendo, estoy... Está durmiendo, habla. Está sleeping, ¿no? Cambia el directo. A sleeping, la categoría. Sí, sí, I'm sleeping. Oh, qué dolor. Vale. ¿Qué te parece si aquí empiezo a subir? Está bien, ¿no? Sí, mismamente. O sea, lo mismo puede quedar un poco extraño por aquí, pero bueno. Subo por aquí. Vaya. ¿Te parece bien? Dímelo, ¿eh? O sea, te lo vuelvo a decir, soy malísimo. Visualmente hago unas construcciones patéticas. No, sí, me parece guay. Puedes hacer algo así. Después aquí podemos hacer un arquito. Estoy empezando a visualizarlo, me parece. ¿Qué ha sido eso? No, yo, que me cae el agua. Hostia, se ha escuchado. No sé, me ha cagado yo ahora, True. Se ha escuchado súper extraño. Pero se ha escuchado de tu micro, ¿eh? ¿De mi micro? Sí, se ha escuchado como... ¡Hola, Gise! ¿Qué dices? Nah, es broma. ¿Cómo? Le digo, ¿cómo que se ha escuchado como si estuviera... ¿Te imaginas? Se ve a Gise contratando aquí a un espiritista ya y todo. Hago una ouija en directo. No, pero sí que es verdad que se ha escuchado un sonido extraño, ¿eh? Pero es Minecraft. Sí, el agua que me ha caído se ha escuchado un poco fuerte. Si algún día piensan en hacer algo especial, pueden invitar gente random días al server. Algo así tenemos pensado, pasa que aún no queremos dar pistas de qué, pero sí que va a haber episodios especiales donde van a haber algunos que otros invitados. No, de momento no vamos a dar pistas de quién es, ni qué se va a hacer, ni qué lore va a tener, pero sí que hay cositas pensadas ya. Bueno, la gente de tu chat, increíble, ¿eh? Streamers, ¿eh? Sí, sí. Tremendo. La gente de mi chat tiene ideas millonarias. Sí, sí, sí. Increíble. Esa gente y les pongo un jacuzzi. ¿Te imaginas? ¿Cómo? Que dice Lord, igual entro yo y os pongo un jacuzzi. ¿Te imaginas que entra en plan, esta casa era una ruina? Y viene ahí, empieza ahí, típico programa de... Ahora. Reformas a lo grande. Reformas a lo grande. Se ve, los gemelos. Sí, estaría gracioso, en verdad. Aquí de chill. Aguanta, ¿sale Ouija en directo? A ver, me daría... No sé para qué lo digo, porque... Pero... No sé, yo no sé si haría eso, pero... Yo no haría una Ouija, Ya, no sé si haría eso, la verdad. Me da respeto. El típico GTA 777, true. ¿Alguien no haría algo de eso? Eso. A mí me da respeto eso, Yo no sería capaz, tío. La verdad. Y mira que no me han pasado muchas cosas paranormales, pero... Pues a mí me ha pasado de todo. Yo sí que es verdad que a mi novia le pasan bastantes cosas y... Antes no creía mucho y desde que estoy con ella creo, Vale, ¿qué te parece esto? Voy. Quizás no era la idea que tenía en mente, pero bueno. Obviamente hace falta decorarlo, ¿no? Sí. Con sus detallitos... ¡Hostia puta! Vale. Confirma, ¿no, Mari Carmen? Vaya sonido, Jesús. ¿Qué te ha pasado, hijo? Sí, sí, casi me mato. Empiezo a visualizar el terreno, me gusta. ¿Dónde está?
Ya hacía tiempo que no lo decía, ¿eh? ¿Dónde está Giselle? Estoy aquí, estaba mirando desde arriba la casa. Ah, vale. Estaba como visualizando ahí el planito. Y tengo que decir que me está gustando mucho cómo está quedando. ¿Y las escaleras así? ¿Cómo? ¿Las escaleras así, chidas? Sí, están guapas, me gusta. A ver, aquí voy a pretender subir más porque he visto que por aquí sigue, sube esto. A ver, ya conoces al alemán. Entonces eres de los old school, ¿eh? Lautaro. Si conoces al Giselle alemán, estás en los principios del canal. Un old school. Un old school. Me parece alucinante eso. O sea, me llena de orgullo y satisfacción, como decía Rey. ¿Sí? Esa, cuando a lo mejor se conecta alguien y te dice algo del principio del canal, es como, tío, es increíble que alguien me esté siguiendo tanto tiempo. A mí me pasa mucho que me dicen cosas que no me acuerdo yo, que he hecho o que ha pasado en el canal, a veces no me acuerdo algo, y ellos si se acuerdan, en verdad eso es increíble, es como, es mágico. Sí, es como este momento. Sí, es como, a veces me pasa que no me acuerdo yo de algo y ellos sí se acuerdan de una cosa en específico, que le gustó mucho esa cosa o tal, y es como en plan, tía, ¿sabes? ¿Qué? Embaladísimo, ¿eh? ¿Tú has visto cómo corrió? Embaladísimo. Era Flash. Hola, ya te hablé antes, ¿no? Yo soy el escudo en el corazón, ¿tú? Esto también es vale. Importante. Pues ya, esta sería mi aportación. Espérate, creo que tengo por ahí. Dejé antes. Bueno. ¿Cómo se baja, eh? Orgulloso. Aquí he dejado. Sí. 4 brotes de este. Que esto da una maderita. ¡Oh, preciosa! Voy a intentar hacer un poco de decoración. A ver si me sale. Vale. En el túnel ese que he hecho. Y creo que me najo. Vale. A ver, estoy esperando. Espero que me esté molando, la verdad, la serie. Una serie un poco más del chill, más. A mí me mola porque me parece como esta serie de me parece más una serie rollo Minecraft, pero estilo Alex el Capo, ¿sabéis? Elitecraft. La gente de Elitecraft. Por ejemplo, cuando hacemos la serie de Aristocraft, es una serie más Karmaland, más Tortillaland, que es más como con musiquilla de fondo tal, muchas misiones, muchos mods, mucho pum 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 pum, contenido así como más de estímulos. Y esta de Duocraft con Jesús me gusta porque tiene más un estilo más como más chill, ¿sabes? Como más de típico stream de más Elitecraft. Me mola para hacer esto. Es para estar de chill, tío, para estar de tranquileo aquí. Sí. A mí me mola. Porque yo, mucho de este estilo de streaming. A mí personalmente, Minecraft es que me relaja un montón, tío. Sí, a mí también. ¿Qué coraje me da? Me estás diciendo por el chat, me chirría la tecla del espacio, tío. ¿Que te chirría? Uf, que... Sí, pero es que me da un montón de coraje. He intentado lubricarla muchas veces, pero siempre se me olvida. ¿Para qué la quieres lubricar? ¿Qué quieres hacer con la tecla? Más 18. Baneado. El DT cerró el stream. A ver. Y me da un montón de coraje, tío. Bueno, pues ya sabes que toca. ¿Qué toca qué? Verás lo que dice. No, que es nuevo. ¿Es nuevo? Sí. Pues vaya liado, entonces. Escúchame. No, pero esto se lubrica y listo. Vamos a dormir, tío. Que aparecen zombies. Ah, no. Si es que no es de noche. No. No está lloviendo. Sí, pero es que aparecen zombies. Ya, pero porque son los acuíferos esos, ¿no? No, zombies normales. A ver qué os parece esto, gente. Vale, esto por aquí. Pum. Obsesionadísimo con dormir. Si lo ponemos esto por aquí. Y ahora colocamos esto, y esto por aquí.
Y ahora le quitamos la corteza. Es que Minecraft es un nuevo mundo. Vale, me sirve. Me parece precioso esto. Lo que pasa es que sí que es verdad que esto no se ve. No me gusta que no se vea. Lo voy a quitar. Así. Y esto lo subo. Le quito uno de pared y listo. ¿Qué te parece, Giselle? Este hombre con los silenciadores, ¿qué? ¿Dónde me lo dejáis? ¿Estás silenciado? El tío es, vamos, una ametralladora, ¿eh? Sí, sí. Sí, sí, ahora sí, ahora sí. Vale. Pensaba que estaba silenciado. No, estabas silenciado antes. Joder. ¿Qué te parece? Increíble, mira esto. Voy, un momento. Nada, ya está. Era todo. Quiero pollo. Me gusta. ¿Y si ahora hago esto? Pues nada, ya increíble. Bueno, a ver. Espera. Ahora, y ahora le hago esto. Espera, que todavía aquí no ha terminado mi genio. Vale. Yo de mientras voy a. Ah, no, tengo que hacerme un. ¿Tienes palos? Tengo dos, toma. Dame, justo. Esto por aquí. Uy, casi la lío, tío. Esto por aquí y esto por acá. Vale. Yo también casi la lío ahora. Mira esto. ¡Ojo! Está guapo, ¿eh? No. A ver, no le falta un poco el contraste de color. A lo mejor sí que un poquito. Sí, un poquito caca. Puedes probar a poner el mismo color de esto, de esta madera, simplemente. Sí. A ver. Que se mezcle. ¡Pim! A ver, porque mi ingenio era guapísimo y se ha quedado en. Todo era precioso en mi cabeza. Para. Hey. Pero con lo bien que canto, casi que salta copyright. Jesús. Dime. En el stream de hoy han regalado 34 subs. 34 subs, chaval. Tremendo. Ya comes, Giselle. Me acaban de decir por el chat el número exacto. Y casi te da un infarto. Hostia puta. 34. Ahora sí. Literalmente es como si hubiera ganado una partida de los juegos de cangrejo. Vamos, del cangrejo y de cualquier cosa, vamos. Vale. Yo estoy mimiendo, ¿eh? Vale, voy para allá. Just sleeping. I'm only sleeping. Mata animales para comida. También podemos hacer una granja para eso. Hacer una granja de vacas o cerdos. También debemos hacer algo así, ¿eh? Sí. Debería tocar algo así. A ver, me estoy poniendo muy nervioso con él. ¿Qué me estás haciendo tú ahora? Nada. Estoy acomodando la almohada. ¿Cómo estás haciendo? ¿Cómo estás haciendo? Hoy llegué a mi casa después de estar en Londres con mis suegros. Wow. Que me cae mal. ¡Hostia! ¿Qué? De pasar el fin de año en Londres, tú decís, tío, qué guapo, no sé qué, harías la parda, ¿eh? Sí. ¿Cómo cambian las cosas en un solo chat? Sí. O sea, a ver, realmente, todo mal, porque Londres está guapo, obviamente, pero es un sitio lluvioso, nublado todo el día, y encima, si están con tus suegros que te caen mal, es como en plan, todo mal. Mal tiempo. Oye, mira esto, por favor, al mal tiempo, mala cara, oye, porque. Mal tiempo, mala cara, literalmente. ¿Qué? ¿La puerta dices? Sí, ¿qué te parece ese arco? Me gusta. Ahora me parece que ha mejorado bastante. Me gusta, sí. Y ahora, con el amanecer. Oh. Mira cómo baja la sombra por ahí. A ver, sí que es verdad que puede ser un poco vasto, ¿no? No, yo creo que va a estar bien, ¿eh? Déjala así. Creo que va a estar bien. Después puedes hacer todo el recorrido, o sea, como que la escalera esté como que tenga un interior realmente y no esté como al aire libre y que sea todo hecha de madera, ¿sabes? El interior de la pared. Sí, era. Mi pensamiento era ese, desde luego. Lo que pasa es que voy.
Step by step, bro. Step sister. Step sister. Tortilla sí está activa, sí, por eso, por eso. Que claro, el diosito que teníamos se fue a trabajar en Tortilla Land. Entonces, pues está trabajando en Tortilla Land y como Tortilla Land está, pues, y le requiere mucho tiempo de, pues, que tiene él, pues tuvo que decidir dejar algo, porque no podía con las dos cosas, se estaba volviendo loco, y obviamente, pues, se le dijo que se tenía que dejar algo. Que dejara lo otro. Que ni de coña dejáselo a Tortilla Land por Aristocraft. O sea, Aristocraft siempre puede volver y hasta ahí lo haremos en otro momento, y lo haremos bien y todo el rollo, pero Tortilla Land era, ni de coña iba a dejar Tortilla Land con Auronplay y con Rubius y con toda esta gente por estar con el servidor. Es que yo personalmente lo hubiera matado, ¿eh? Claro, claro. hola. Vale, está bien. I like it, que os guste. Okay. Lo que no sé es si hace otro arco por este lado. No sé qué pensáis, gente. ¿Tú qué crees, Giselle? ¿Otro arquito por este lado? ¿Cómo? ¿Otro arquito por dónde? Que lo veas bajando. Pero te refieres... ¿cómo? O sea, ¿sabes lo que me ha dado? Que tú lo veas... Me refiero que tú lo veas cuando vas bajando por aquí. Sí. Y veas un arco también aquí. Tipo aquí, por ejemplo. Sí, es que mira cómo lo que me refiero yo. Te visión y a ver si tú también lo ves y a ver si te mola. Vale. Lo solucionó mi cuñado, que menudo vicios al FIFA me pegué. Bueno, algo bueno ha salido de ahí. Yo lo que el fin de año jugué al FIFA, hacía un montón de tiempo que no jugaba. Jugué al 22 y la verdad que me lo pasé bastante bien, es decir. A pesar de que hace tanto tiempo que no jugaba, fue con mi hermano. Todo. Lo que yo me refiero es que todo esto esté interiorizado, sí. de pie, o sea, de como que esto sea como un túnel, ¿sabes? Y que todo el rato el techo sea de este estilo, del túnel, vale. ¿Sabes lo que quiero decir? Y que vaya subiendo así para arriba. Vale, vale. ¿Entiendes? Sí. Y las paredes también de madera. No sé si me, vale, he explicado de todo bien, pero... Sí. Que vaya subiendo tipo túnel, claro. Sí, exacto. Y que se vea ahí como un túnelcito así con ese tipo de techo de madera. Lo que pasa es que lo tienes que hacer todo el rato uno más de madera para arriba, ¿sabes lo que quiero decir? Para hacer sí, el... pero... Don't worry. Que por fuera se vea de tierra, obviamente. Si no, no tiene gracia. Sí, exacto. ¿O no? Bueno, no sé. A lo mejor tampoco quedaría feo que se vea como la de esto, de madera. Lo que sí me he estado dando cuenta es que voy a tener que echar el arco uno para adelante. Porque no pilla bien esto. Es que me acaban de pasar una amiga mía, una chica de la que ha tocado una sub, una amiga mía. ¡No! Puto. ¿Qué coño? Asqueroso. No entiendo de dónde ha salido eso. ¿Qué hace eso? Me ha explotado un creeper, pero es que no sé de dónde ha salido. ¿De dónde ha podido salir un creeper, tío? Si lo tengo todo. Había uno en la cueva esa. Pero no sabía, no tenía ni idea de que iba a acabar llegando hasta ahí. ¿Sabía? ¿En esa cueva? Ahí, sí, y ha salido de ahí. ¿Y yo, pero si esto lo tenía yo iluminado? Pero a lo mejor se ha metido por algún lado. No hay ningún sitio que haya como interior de la cueva. Los creepers son una rata. Y ha salido de ahí, yo no sabía que iba a acabar de enterar. Son unas ratas sarnosas los creepers, tío. Literalmente ha durado poco el arco, ¿eh? No, otro. Jesús está vale, bien. Vale, sí. Sí, de aquí salen. Asoma tu cara si estás bien. Espera, estoy colocando antorcha. Que ya no me pasa más, vamos. ¿Sí? Cheque. Cheque, Giselle. Ya salgo, Giselle. Tranquilo, respira. ¡Tarán! ¡Ole! Espectacular salida. Sí, te la estás jugando a cada paso que das, ¿eh? Literalmente, ¿qué eres tú, Indiana Jones? Que vas con una trampa, una explosión a cada paso que das. casi, ¿eh? Vaya arco, chaval. Esto ha sido, bueno. Jones. Ha durado menos el arco que... Indiana Curry. Te acabo de imaginar el vestido de Indiana Jones. Bastante gracioso. Con tu sonrisa tipiquilla, así. ¿Sabes? De las fotos que pones. Sonrisa tipiquilla. Sí. Tienes una sonrisa que pones siempre en la foto. Claro, tu sonrisa de foto. Pero es mi sonrisa normal, ¿eh? Yo no poso para las fotos, ¿eh? Parece que sea tu sonrisa que haces para las fotos. Yo es que soy así de guapo, tío.
O sea, me sale solo, natural, ¿no? ¿No? ¿Qué? Es como natural, ¿no? Es sí. Está dentro de tu ADN. Sí. Yo es que nací pobre y esa es mi maldición, pero yo soy modelo casi. True. Súper creído, ¿sabes? Bueno. No soy así, no sé. ¿Quieren enviar porque soy guapo, soy rico, no? Lo típico, ese típico. Claro, yo es que soy... El ego entró al chat. Se acaba de lo de Lord. ¡Dale, Lord! Nos vemos ahora. Vale, aquí esto y ahora... No eres pobre, eres una persona de bajos recursos. Exactamente, esa es la actitud. La actitud es creértelo, no pensarlo. No eres pobre, eres una persona wipeada. Vale, pues voy a dejar esto más o menos así. Vale. Y me voy a ir pirando, caballero. Que mañana. No, no. Mañana quería yo estudiar. Bueno, para estudiar va a ser poco, ¿eh? Uf. Qué pereza los exámenes, tío. Pero, ¿cómo que exámenes? Si estamos en vacaciones. Sí, pero yo el 17 tengo el primer examen final. ¿Final? Sí, de cuatri. Hostia. La uni es dura. Ya. Yeah. Yo eso de la universidad que dice la gente de no, fiesta, no sé qué, eso en química no existe, tío. ¿Tú? Deja la universidad, hazte streamer como yo. Pues mira, si pudiera. ¿Eso qué es? Ah, es tinta. Voy a coger. Si pudiera allí se lo haría, tío. Dame tus trucos, caballero. Dame tus trucos. ¿Quién es el mensajero del mensajero? Y si es el mensajero, ¿quién es el mensajero de Dios? ¿El truco es estar loco? Pregunto. Sí. Es básicamente mi punto fuerte. Vale. Creo que me va a costar, ¿eh? Bueno. Pues estoy pirado, pero... Dejándote llevar un poquito, acabas cogiéndolo el truco. No eres feo, eres gracioso o diferente. También es una clásica frase. También me sirve, ¿eh? Oh, no eres feo, eres edgy. ¿Eres qué? Eres edgy. Vale, oye, pues no estás ni tan feo, ¿eh? El arco. No, no, está quedando guapo. Yo el 10, pum, según entro, toma examen. A tomar. Pa, en la boca, ¿eh? Sí, 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 la boquita. ¿Pero de universidad también o...? No lo sé. Seguramente, ¿no? Nosotros la verdad es que los exámenes los tenemos un poco extraños, pero... Ya. Es que la UCA es magnífica también. De uni también, sí. Uf. Y ahora ya por curiosidad, ¿qué está estudiando ese hombre o esa mujer? Se llama Héctor. Héctor. Bueno, ¿qué está estudiando esa mujer? ¿Te imaginas? Ah, dice química, nada, tengo un hermano perdido por ahí. Arquitectura, qué guapo. Que no vea mi proyecto, que la lío parda aquí en Minecraft. Es que, hostia, es verdad, un arquitecto viendo como... Me está dando ahora un poco de miedo. Respeto, Sí, sí, sí. ¿Sabes quién es arquitecto, no? ¿Quién? Perchita. Ah, es verdad. Perchita es arquitecto, tío. Sí. Me quedé loquísimo cuando lo supe. Bueno, y el Juan Antonio. El y yo Juan es abogado. Sí, sí, el que tengo aquí colgado. Y. Edni estudió. ¿Qué estudió Edni? No me acuerdo, tío. Lo dijo el otro día. Si queda asimétrico, ¡pum! Funalo de Twitch. Ay, ay. Bueno, pues ya te aviso que va a quedar asimétrico, porque va a ser el toque a propósito, va a ser asimétrico. Vale, está bonito. O sea, pero la isla seguro que va a ser asimétrica, porque queremos que sea natural. Exactamente. Así que estoy preparando el fundamento, Héctor.
Bueno, a ver, si es asimétrico, hecho a propósito, en teoría arquitectónicamente no es mal, ¿no? Si está hecho a propósito asimétricamente. Esperas, ¿no? Giselle, primera norma, tío. Cuando construya, no dejes oscuridad, porque mira, aquí hay un tío esperándome con un arco. Vale, a ver, tengo un montón de tierra. De hecho, ya basta también esta. Voy a dejarme el cabalejo de momento por aquí. Vale, no, voy a dormir. Que si no, no puedo acabar esto. Ahí está. ¿Qué has puesto aquí? ¿Has puesto una trampilla? Sí. Para que le dé la sensación de profundidad. Nada. Sí, vale. ¿Cómo piensas, eh? Si es que estamos hablando con, ya con expertos. True. De hecho, tenemos una arquitecto en el chat. Exactamente. Vale. Pero dice cuántos años tienes. ¿Cuántos crees que tengo? Digan números. Venga, va, decí. Yo es que ya lo sé, entonces. Claro. Sí que es verdad que aparenta bastante, bastante más, ¿eh? ¿Cómo? Tengo que aparentar bastante más. Nah, es broma. Eres un viejo sabroso. Así. Vale, quito toda la sandía. Tinker dice 25. A ver si alguien dice algo más. ¿De cuántos años creen que tengo? Ahora es cuando dices el año y la gente no sabe calcularlo. El año en que nací, dices. Sí. Por tu cara 25, por tu voz 16. ¿Qué? Por tu voz 16, what the fuck. ¿Mi voz? ¿Tengo 16 años en la voz? No, 16 en cada palabra que dice. Me gusta meterme con tu edad, Giselle. Así que 25 más 16 son 34. ¿Cómo? ¿Y esa cuenta? Bueno, cosas de arquitectos. Pues tengo 24 años recién cumplidos. Los cumplí en noviembre. El 21 de noviembre cumplí 24 años. ¿21 de noviembre? Sí, 21 de noviembre. Ojo, mi hermana es el 22. Ya. Sí, la felicité y ella me felicitó. ¿Sí? Le dije, fíjate de Sara. Y me dijo, ya, gracias, Gise. ¿En serio? Claro, sí, nos conocimos por el... O sea, cuando eso, dijimos, vale, cumplimos el mismo año, casi el mismo día, me caigo bien, te caigo bien. Así que a partir de como cada año, nos vamos a felicitar. Nacimos el mismo año. ¿Has dicho? El mismo día. Ah, digo. Es verdad, bueno, y Mari Carmen, se me había olvidado. ¿Cómo que no, también? Mi moderadora que dije antes, mi amiga tal, se me había olvidado. También culpa. ¿Cuándo? El 21. ¡Vamos a otra que me cae bien! Nada, buena gente. Yo para la fecha soy malísimo, tío. Y más a estas altas horas de la mañana ya. Pero es verdad, ¿eh? Para la fecha siempre me ha costado un montón recordar. Si me cuesta recordar, hasta la mía. O sea, yo de chico decía... Me liaba entre el 27 de agosto o el 28 de agosto. Tiene WhatsApp. A ver, necesito hacerme una pala. ¿Tienes madera? ¿O palos? Mira, estoy pillando un montón de madera, la verdad. Yo tengo madera, la que lo pienso. Sí, que soy bobo. Vale. Sí, tengo la verdad. No sé por qué soy bobo y no lo he visto. Mira que estoy, me hago un montón de palos, la tengo por culo. Total, lo veo al final. Derrochando. Vale, Giselle, pues yo a la una me voy, ¿eh? ¿Qué hora es? Y 52. ¿Qué? Bueno, vale, me sirve. Yo creo que hemos hecho bastante, ¿no? ¿Sabes que este capítulo lo voy a subir tal cual? Tal cual, como yo subí el anterior. ¿Si lo subiste tal cual al final? Sí. Recorté el principio y algo del final y para adelante. No ha tenido muchas visitas, pero bueno, no pasa nada. Este va a tener más, yo lo sé. Hay que subir las cosas, hay que subirlas. O sea, al fin y al cabo, tú tienes que pensar que lo que subes no es para... O sea, si a ti te gusta lo que subes y lo subes porque te mola, al final a la gente le molará. Es que es eso, ¿eh? O sea, hay mucha psicología inversa. Bueno, inversa. Directa, no, realmente. Si tú tienes que hacer las cosas por ti, en plan, a mí, hostia, yo hago esto porque a mí me gusta ver este contenido. O sea, yo...
porque a mí me gusta ver a gente jugar a Minecraft, haciéndose sus mundos, sus casas, de tranqui ahí. Entonces, sí, sí, es algo que yo querría ver. Entonces yo lo que quiero ver, me gustaría ver, lo hago yo mismo. Y ya no solo eso, sino el simple y llanamente hacer directo, vaya, es lo que estábamos hablando antes. También. O sea, yo con esto que me pasó, ¿sí? Yo no tenía pues, los primeros días, las dos primeras semanas, ninguna gana de hablar en directo, ¿sabes? Sí. Y precisamente por eso no hacía directo. Y dije, va, venga, ya veis si me animo también haciendo directo, que me gusta bastante, no sé qué. Y la verdad es que me anima, pero hay algunos días que directamente no tengo ganas, porque no tengo ganas ni de mirarme a la cara y digo, mira, pues... No, claro, si hay días que te apetece, no tienes que esforzarte. Y ya no solo eso, sino que, como es lo que le dije el otro día a mi novia, digo, es que el problema, por así decirlo, es que el motivo del directo soy yo. Y si el motivo es aburrido, o sea, aburrido, o que no tiene ganas... Sí. Pues dime tú a mí, el que esté viendo el directo, dice, ¿qué coño le está pasando a este? Me voy, porque es que no me aburro. Y para aburrirme no lo veo. Hombre, claro, o sea, al fin y al cabo tienes que hacerlo porque te gusta a ti. Yo, por ejemplo, claro, yo no lo hago por temas en plan rollo, yo que sé, económicos y tal, obviamente. Que cobre bien en Twitch es un plus, obviamente. En plan, obviamente es al igual no agradece, o sea, no, obviamente se agradece y me mola, obviamente, porque al fin y al cabo hace claro, claro, pues un incentivo bastante épico. Pero realmente esto lo hago porque me gusta. O sea, si no me gustase, me iba a pasar yo cada día en stream, todos los días. No. Y además, si vas a buscar el dinero, al final te terminas agobiando. Porque hay que ver que no subo, hay que ver que no me ve nadie, hay que ver que no sé qué, hay que ver que no sé cuánto, y al final termina amargado. Y se nota, o sea, el amargamiento en stream se nota. Claro, es que es eso. O sea, solo ya he ganado como 100 euros. No, pero a ver, realmente es que eso, hay que hacerlo por... Yo lo hago por pasión, por ejemplo. Yo, esto para mí es una pasión, obviamente le pongo... Yo tengo que reconocer que yo... Según mi propio criterio, y la gente seguro también me lo dice. O sea, la gente cuando hablo con otros streamers y tal, sí, como por ejemplo ayer por la noche, también estuve hablando con Rutis y con Sky en llamada, en directo, me dijeron que lo valoran mucho de mí, que le tengo mucha constancia, que le pongo muchas ganas, series, eventos... Pues sí, la verdad. Que estoy cada día, literalmente cada día en stream, que siempre estoy buscando qué hacer y que lo valoran, supongo, y eso yo lo hago realmente sin darme cuenta. O sea, yo lo hago sí, te sale solo, ¿sabes? Entonces yo lo hago sinceramente porque me mola y porque me gusta mucho y me siento muy cómodo y haciendo contenido tanto en YouTube como en Twitch. Ya sin quitando de medio los números de quién te vea más, cuando te ven más, cuando te ven menos, ahora te han visto más números, menos números, eso me da igual, porque al fin y al cabo yo ni los miro los números. Yeah. Yo hago stream y yo el número del yo del OBS no tengo los espectadores, porque sé que habrá momentos que va a haber menos gente, más que, sí, sí, que va a haber más, y eso es todo el rato mal, porque ¿qué pasa? Cuando tienes muy poca gente, te rayas. Estoy un poco cansado, pero no pasa nada. Gente, sí. O algo estaré haciendo mal y te rayas, y como que ya condicionas tu stream a estar como con un poco de mal cuerpo. Después, al revés, si tienes mucha gente en el stream y ves que están subiendo los números de golpe en el stream y está empezando gente, te pones como autonervioso, un poquito nervioso, te da una especie de uff, una cosilla, como decir, vale, tengo que hablar, tengo que comunicar, tengo sí, que estar, ahora tengo que ser como la cúspide del entretenimiento. Tengo sí, 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 sí. No parar, porque si no la gente se va. Entonces como que te auto sugestionas a no ser tú, simplemente como hacer una versión más hypeada de ti. Y luego, está bien. Eso te iba a decir, y luego a lo mejor le dan a seguir, y cuando están en otro momento del directo, dicen, hostia, esta es la persona que yo le he dado a seguir, tío. Me voy. Es que así, es que es lo malo de aparentar también. Y del intentar. A mí me pasó. Yo llegué al afiliado gracias a una raid. ¿Sí? Al mes de empezar a hacer directo, fue tremendo. Y dije, tío, qué barbaridad, hermano. Estaba haciendo Fórmula 1, porque claro, yo tengo también Fórmula 1. Y vi de repente a uno que hace Fórmula 1, a Mr. Chocolate, no sé si alguien lo sigue, pues lo digo el nombre, ¿no? Que gracias a él llegué. Y cuando digo, no, pero este no puede ser, me vi el tick de verificado y digo, este no, tío, no puede estar metido aquí en mi directo. Y de repente me veo una raid de no me acuerdo cuántas eran, 80 y tantas personas. O sea, yo estaba conduciendo, yo empecé a ponerme nervioso
empecé a sudar, no era la que formé. Claro, tú te empiezas a ver tal número tanta cantidad de personas en tu directo, que es lo que tú estás diciendo, o sea, te pones tan nervioso que es mejor ni verlo. Yo ya te digo, yo nunca miro los números del chat ni nada, en plan, yo leo a la gente en el chat, pero no veo los números, por así decirlo. Ya. Hombre, yo tengo que confesar, que mira, ya que nos estamos poniendo aquí, ¿no? que yo pongo el portátil de mi hermana al lado y me doy la view de ella, y ahí es donde veo los viewers, pero yo realmente lo quité. Ya, es que es eso, es que... Pero okay. Estaba hablando en plan con el chat un momento. Estaba spiqueando. Sí, pero eso, que... ¿Qué es eso? Yo, desde que los quité, o sea... Yo cuando era más pequeñito lo tenía y te rayabas y eso. Llegó un momento que fui a quitármelos y a partir de ese momento no me he sentido más natural que o sea, como desde ese momento empecé como a ganar naturaleza, naturalidad. Sí, ¿vale? Sí, se nota. Mira, yo hubo un buen punto de inflexión, sí. Que yo dije, yo esto me lo tengo que quitar, porque yo antes sí lo ponía, sí. Y lo tenía, y dije, a partir de hoy lo quito. Hice un directo jugando a Spider-Man Miles Morales. Uf, me tengo que pasar todavía ese juego yo, ¿eh? Y ese juego es increíble, a mí me encanta, sí. Y dije, tío, vaya pedazo de juego, no sé qué, no sé cuánto. Y hubo un directo en el que no me vio absolutamente nadie. Pero nadie. Sí. Entonces, claro, yo estaba viendo que nadie me estaba viendo. Ajá. Yo terminé el directo, yo creo que estuve en directo una hora. Sí. Porque, claro, yo dije, ¿para qué estoy en directo si nadie me ve? Claro, yo empecé muy animado, muy tal, no sé cuánto. Y de repente, claro, empecé a venirme abajo, pues vi que no me veía nadie. Y pues es que eso es lo... Es que entras en una espiral, claro. Tú imagínate que ahora entra alguien y ve a un tío súper amargado hablando. Pues dices, bueno, pues aquí no me quedo, ¿sabes? Y te va, es que es así. Es una espiral bastante... bastante mala. En la que se entra. Yo recomiendo... O sea, yo creo que la clave del éxito, por así decirlo, es ser tú mismo, hacerlo por pasión, simplemente... Porque te mola, sí. Hacer lo que te mola sin pensar en nada más. O sea, yo siempre estoy haciendo lo que me gusta. Si te fijas, yo, como streamer, así por así decirlo, barra youtuber, yo nunca, o sea, si quisiera simplemente números y tal, me pondría a jugar todo el rato a buscar los juegos tendencia y todo el rollo y haría eso. Sin embargo, si puedes saber, yo siempre me paso lo que me apetece. O sea, porque además soy un streamer variado, se nota, ¿eh? O sea, yo lo intento ser, pero sí que es verdad que siempre recurro un montón a Minecraft porque es que directamente es que me encanta. Pero a lo mejor, yo sé, hoy me da por jugar Fall Guys, mañana hago Fórmula 1, pasado hago tal. El otro día que hice el Super Liminal ese, que me lo tengo que terminar, está guapísimo el juego ese. Sí. Y pues eso, pero se nota un montón, que se crece menos, claro, es tontería. Claro, pero igualmente... Mientras te lo pases bien. Pero o sea, lo bueno es eso. O sea, crecen menos, pero crecen bien. Me refiero, ay. Crecen menos, sí, pero la gente que se queda por ti, no por el juego de moda. Sí. Entonces, la gente que se queda, llega al directo, por ejemplo, en mis directos, la gente viene y no sabe qué vamos a hacer. Viene porque le mola estar en el chat, o porque le mola el canal, porque yo qué sé, la callaré, o le gusta mi contenido, etc. Entonces, eso es lo guapo, yo creo. Porque que la gente se quede y que lo que le mole seas tú y no la juega sí, de exactamente. Entonces, que no vengan a ver Fortnite, por ejemplo, sino que vengan a ver, pues, a estar en el chat, a participar y a eso. El otro día le pasó a un streamer muy grande de Fall Guys de España, se llama Itorek, y hizo un contenido que él no hace, sí. Y no lo vio nadie. O sea, a lo mejor de estar en 300 personas, sí. El stream pasó a 150. Sí. Entonces, claro, ahí él se dio cuenta de que verdaderamente a él no lo ven por él. Claro. Sino que lo ven por Fall Guy. Y eso es una... Y hombre, eso te tiene que hundir. Sí. O sea, yo conocí a muchos streamers. Los cuales... Espera. Lo que decía. Que es que me parece una seguidora.
Eso, ¿qué estaba diciendo? Ah, sí, que yo conocía muchos streamers desde que estoy en Twitch. Sí. Rollo, que obviamente no voy a decir nombre ni nada. Pero he conocido a mucha gente condicionada por los seguidores. Ay, por los seguidores, por su contenido. Como que les daba miedo a hacer otra cosa que el juego. Entonces, claro. Yo conocía a gente que yo le decía, pero vas a jugar a esto, vas a hacer serie de esto. Y me decían, no, es que mi chat es que espera llegar y ver Valorant, por ejemplo, ¿sabes? Solamente ver. Es que solo quieren ver esto. No sé qué. O otro streamer que se ponía a jugar a, yo que sé, a Minecraft, una serie de Minecraft, y cada vez que jugaba a Minecraft decían, bueno chicos, vamos a jugar a este juego, pero después vamos a ir al juego de siempre, tranquilos que después vamos a volver. Y a lo mejor jugaban como media hora, sentían que no tenían el mismo apoyo y lo dejaban de jugar y listo. Van a jugar a lo de siempre. Sí. Y eso me da una pereza espectacular. O sea, es que no es bueno. Es que no disfrutas. O sea, yo creo que si hago eso, si tuviera un canal condicionado a un solo juego, a una sola categoría, yo no sería ni lo constante que soy, ni me daría con ganas, ni nada. O sea, ni sería igual de constante, o sea, me daría una pereza espectacular, porque no daría con ilusión, ¿no? Sí, es que es así. Vamos, a mí me pasó una cosa muy curiosa en verano. Yo no hacía ya chatting, nunca. Sí. Y un día dije, tío, si realmente yo charlo, me voy a poner a hacerlo. Y cuando vi, digo, la hostia, el apoyo que tengo con un Just Chatting es increíble. Y yo nunca hacía, ¿eh? Sí, yo los Just Chatting que tengo en el canal es mi categoría más vista este año. Sí. El Just Chatting es mi categoría que más ha sido vista. Bueno, yo prácticamente no hago. Pero sí que es verdad que cuando hice dije, buah, que a la gente le gusta verme charlar y no sé. Sí. La verdad es que hay muchas veces que te sorprende de por qué la gente te ve. Por lo menos es que realmente el Just Chatting lo bueno que tiene es que interactúas con el streamer, o sea, en plan todo el rato. En plan, estás hablando con... Básicamente está sacando, por así decirlo, el contenido del streaming se basa en interactuar con el chat y que, ¿sabes? Como que participáis ya todos en el stream, por así decirlo. Sí, refiero. Sí. Que los temas de conversación son parte de lo que el chat saca, ¿sabéis? Sí. Pues eso. Ay, bueno, Giselle, pues me voy a ir, tío. Te voy a dejar aquí todas las cosas. Te he dejado, mira, aquí abajo he dejado un cofre doble entero de madera. ¿Cómo? Ven. Vale, espera. Comeré. Es que me he quedado aquí con ganas de acabar de llenar. Es más complicado de lo que parece. O sea, sí que es verdad, cuando me hayan dicho antes, verás tú para llenar. Ahora entiendo como lo que decía. Sí, por eso te he dicho yo a ti. Digo, ¿para qué lo vas a rellenar dos veces? Rellena solo la parte de los bordes y luego ya pone... No, pero como no sabemos cómo va a ser realmente, para la plantilla. Lo dijo Iker, ¿verdad? Nah, tremenda mi skin de Navidad. Me encanta, ¿eh? Voy. A con ver. Mi gorrito. No sé por qué he dicho voy. O sea, he dicho, termina mi skin de Navidad y he dicho. Voy. No, pero. ¿Los bloques? Te quería enseñar eso, lo del. El esto, lo. Ah, me sale, El cofre doble. Ah, vale, voy. Pum, 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 pum. Vale, ya está, Se me acaba la arena. Coño, qué susto me has pegado. Mira, cogí la flecha. La tengo. La cogí en el aire. Soy Aquaman. A la que de tierra. Hostia, espérate, que puede ser que llene esto, Con la tontería, puede ser que llenemos esta parte ni que esa mitad de la isla ya esté. Espérate, que antes te tiro una flecha y no se han caído. La tengo yo, la cogí en la mano. No, te he tirado. Vale. Y que era entrando en modo cristiano. Joder, la puta arena. Vale. Vale, 17, 16, 15, 14, joder, sí que... Dios, crecen rápido los arbolitos, ¿eh? Sí, ¿cómo van? Sí, bueno, ya han crecido esos 5. Ya tenemos 5 grandes. Pues sí, ¿eh? Y mira, ven, te va a quedar flipando. Mira esto. Lo mejor es que tengo un apellido alemán, hostias. ¿La coincidencia? Mira ese de ahí abajo. ¡Para la virga! Hostia, esto cuidado, ¿eh?
He puesto la parte de arriba solo tronco y la parte de abajo tablones. Me sirve. Y bueno, ¿has visto la cantidad de sandía que tenemos, no? En el de arriba. Sí, tres stacks y medio, ¿eh? Yo de hecho tengo uno en la mano. Es que es tremendo, o sea, funcionalidad a tope. Estamos siendo ya espectacular. Hostia, pues me está gustando ahora esta parte que hemos encontrado. Me está gustando, me estoy gustando bastante, la verdad. Por aquí de Chile estamos haciendo muchas cositas. Me está gustando bastante esta parte constructora. ¿Para cuándo? ¿El siguiente día, Giselle? Yo voy a otro esta semana, ¿eh? ¿Otro? A ver. ¿O qué? ¿Reyes el jueves? El Reyes es el jueves, el 6. Aparte de ese día. Bueno, en verdad sí. ¿Qué? O sea que podría cualquier día, ¿eh? Pues. Yo el miércoles no, yo me acuesto tempranito en Reyes. Sí. Hay que mimir para que vengan los Reyes, bueno. Giselle. Bueno, sí, también, porque yo también tendría que dormir pronto porque tengo que ir a comer después a casa de mi familia. ¿Y el martes? El martes, pues si estamos a jueves. O sea, ¿a qué estamos ahora? Estamos a martes ahora, ¿no? ¿El martes lunes? Mañana. El lunes, claro. O sea, ¿mañana quieres hacer? O sea, pero mañana, a ver. Si quieres estamos a la 1 de la mañana. O sea, ya hoy, ¿no? Sería pasado, para entendernos. Sin yo dormir, ¿sabes? O sea, quieres decir hoy ya, ¿no? ¿Cómo? O sea, que por la noche de martes, o sea, este martes, o sea, ya, la mañana, ¿sí? Quieres decir. Vale, pues mañana si quieres hacemos tu clase un poco más, seguimos. Claro. Vale, me sirve. O sea, mañana, sí, eso, mañana. Para mí mañana es lunes todavía, pero bueno, sí. Ah, claro, que hoy era domingo. Claro. Vale, sí, el martes. Va. Te vaya el lío que nos acabamos de hacer con los... Por eso te he dicho, digo, espérate, ten en cuenta que estamos a la 1 de la mañana. Me he liado. Vale, pues por mí, vale, pues martes. Se ha liado. Vale, ¿dónde quieres hacer la outro? Pues arriba, ¿no? Vale. Dormimos y que se haga de día, ¿no? Y nos vamos para allá, ¿no? Vale. No puedes dormir de la noche durante tormentas eléctricas. Pomea. Hay que esperarse a que se haga de noche. Pomea. ¡Vamos! ¡Duérmete! Más típico, ¿eh? Y además he visto que hay un montón de arcilla, tío. A ver. Mira, esto de aquí es arcilla. Hostia, y esto puede servir para la casa también, ¿no? Eso se hace en ladrillo y queda precioso. Se viene. Buah, se va a ir una casa increíble, ya verás tú. Durmiendo. Con el valle y todo. ¿Estás durmiendo? Sí, se va a venir una casa. Bueno. Lo único malo es que los emotes de sub aparece la cara de Giselle en español, pero es lo que hay. Vamos para acá, ¿no? Sí. Vale, y nos quitamos la skin, ¿no? Sí, bueno, la skin no me la quito yo, tío. O sea, la skin. Coño, la armadura. Sí, sí. Vale, pum, esto me lo voy a poner otra vez aquí, esto aquí, vale. Ojo, ojito, vaya valle, vaya valle. Está quedando, vaya valle. Vaya valle, vale. Que el lago más precioso, si es que yo lo dije el primer día. Sí, la verdad que sí, al final me ocurre. Adiós, Mari Carmen. Nos ha llevado la vida de vuelta aquí. Muchas gracias por seguirme. ¿Dónde coño está Jesús? Vaya valle, arriba, HTTP. Es verdad, siempre se me olvida que podemos hacer el TP. ¡Ahí está! ¡Siu! Bueno, Giselle. Bueno. Vale, pues lo hacemos aquí mismo. Creo que más mejor aquí arriba. O sea, aquí. Creo que va a ser aquí el sitio perfecto. Espera. Con mi skin navideña, con Grogu navideño. Que me caiga. Ponte bien, anda. Bobo. Hasta la bola del gorrito de nieve tiene 3D. ¿Qué te parece? No, increíble. Y con Grogu con un traje navideño y todo. Es que está guapo, ¿eh? Sí, sí, es que tú sabes lo que me costó hacer esto, que lo hice a mano. Todo entero, la skin. De loco. Vale, a ver. Espérate, me voy a quitar las cosas, me voy a quitar esto. ¿La quieres hacer? F1, como quiera, ¿vale? Ya que he presentado yo, ¿no? Sí. Realmente yo no tengo otro, pero bueno. Pero el outro de la serie, yo tampoco he visto un outro de la serie también. Ahí estamos. ¡Vamos! ¡Qué bonito cómo ha quedado todo! Ya tenemos casita. Bueno, casita. Tenemos prototipo de casa, ¿no?
Sí, tenemos ya el huertecito. Bueno, el futuro túnel, que la verdad tiene bastante buena pinta, ahora que lo veo así de lejos, ¿eh? Sí, va a quedar bastante guapo, y cuando se vea ahí la madera de fondo va a quedar épico. Bueno. Y la isla está quedando bonito. Ya verás cómo va a quedar esta vez. Va a quedar vaya pedazo de casa, ya verás. Increíble. Yo creo, personalmente, creo que el siguiente directo, o sea, el siguiente episodio también podríamos dedicarlo a la casa, ¿eh? Sí, yo lo veo. Me apetece mucho hacer con lo que hemos... Bastante importante. Sí, lo veo bastante, me apetece bastante, la verdad, continuar con esto. Bueno. ¿Cómo crecen las sandías, eh? Bueno, nada. ¿Qué están haciendo? A ver. Oh, ya ha ido. Nada. Pues nada. Tremendo. Señores, Jesús, Jesus. Feliz Navidad y feliz Igualmente. Año Nuevo. ¡Vamos! Hemos encontrado la casita donde plantar nuestra semilla. Y sí, ahora sí. Gracias por venir y por ver el episodio. Ahora sí, nos vemos en el siguiente episodio. En el siguiente episodio. De... ¡Duograd! ¡Oh! ¡Ahí está! ¡Qué bien, qué bien!